bienvenidos bienvenidos a todos noche de viernes viernes 24 de marzo de 2023 bueno ya sabéis que nuestro horario normal y habitual era los sábados pero los hemos cambiado los viernes llevamos tres semanas espero que no os hagáis lío todavía y que vayáis entrando lo, los habituales bueno hoy tenemos un directo muy especial ya lo sabéis os lo llevo anunciando toda esta semana y toda la semana pasada en el cual pues vamos a tener con nosotros a la mamá de marta calvo y a mariano navarro con el que ha bueno que es el psicólogo de, de la mamá y además era también fue también el portavoz oficial de la familia durante los primeros meses y además ha montado una asociación por Marta Calvo Burón y él es el presidente si no me equivoco así que bueno vamos a darles paso ya que los tenemos aquí no vamos a hacerlo esperar mucho un segundito eh, aquí estamos buenas noches Marisol, buenas noches, Mariano. Hola, Hola, buenas noches. Que nos confirme la gente si se nos escucha bien a los tres, espero que sí, ya sabéis cómo andamos siempre con los micros. <laughs> espero que nos escuchéis todos bien. Bueno, yo creo que sí, la gente está diciendo sí, hecho, especial, sí, está bien. Bueno, pues Marisol, muchas gracias por haber, haber venido, porque además Marisol la tenemos aquí en Sevilla con nosotros, está aquí compartiendo nuestro rincón, que además nunca mejor dicho. <laughs> y bueno, ¿qué? bien, Marisol, ¿El viaje bien, todo bien. Bien, muy bien. La verdad, hemos estado genial. Hemos venido en AVE, hemos pasado aquí, hemos llegado a mediodía, hemos comido muy bien aquí en Sevilla, nos han tratado muy bien y Eso aquí bueno. en vuestra casa, genial. También habéis comido bien, ¿no? Muy bien. <laughs> bueno, Marisol, pues nada, eh, aquí ya se lo avisé a la gente, les dije que, que veníais a contestar a todas sus dudas y además, luego, después de contestar a las dudas de la gente, a exponer el proyecto en el que estáis inmersos y que creo que puede ayudar a muchísima más gente. Eh, en un futuro, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, que yo empezaría, y voy a empezar yo, voy a abrir yo la lata porque la gente luego va a empezar a preguntar. Eh, ¿Cómo te encuentras, Maneso? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras tú anímicamente? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te encuentras ya después de, de haber sufrido el juicio? Bueno, y también de que, si no me equivoco, hace una semana por ahí fue cuando salió la noticia de que el TSJ de Valencia ha rechazado la prisión permanente revisable, me parece, al final, ¿no? Y ha dejado con los 159 años era, de prisión a Ignacio Palmano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás tú anímicamente a día de hoy? Bueno, pues la verdad no me lo esperaba. No me esperaba que el TSJ no nos diera razón para este criminal. Pensábamos que el TSJ nos iba a dar la prisión permanente revisable, no ha sido así. Y como no, pues claro, vamos a tirar para adelante y vamos al Supremo. Hemos recurrido y vamos al Supremo. Estoy, pues, estoy. Estoy bien, estoy fuerte, estoy contenta con la asociación que hemos montado por, por mi hija, que lleva el nombre de mi hija, y realmente es lo que me hace vivir, es lo que me hace levantarme de la cama y es lo que me hace tener las fuerzas para seguir día tras día, porque esto es muy duro. Como sabemos, el cuerpo de Marta después de tres años y medio aún no ha aparecido. Esto es un sufrimiento, esto es, es la vida ya no vives lo único que haces es sobrevivir y bueno pues intento salir adelante por mi hija porque ella sí lo querría ella no querría verme mal y lo que sí tengo muy claro es que marta estará muy contenta por todo lo que estamos haciendo por ella y por todos eh, todos los demás o sea porque esta asociación lo bueno que tiene es que va a ayudar a mucha gente porque desgraciadamente el hacer justicia no es barato vale mucho mm. dinero y esta asociación mm, va a ayudar a mucha gente a, a salir adelante y por lo menos que tengan eh, el, el apoyo nuestro y el apoyo psicológico y el apoyo eh, eh, de, legal y todo lo que necesiten las víctimas. Eso bueno, <coughs> yo sabes que, que aquí la gente cuando ha visto los dos, los, tres, los tres capítulos, no los tres capítulos los que hemos realizado sobre el documental de tu hija. Eh, bueno, eh, yo creo que era un anime, todo el mundo qué fortaleza tiene Marisol, cómo afronta lo que ha sucedido y yo creo que, que gran culpa de esa fortaleza que tienes hoy en día y del poder afrontar las cosas como la estás afrontando es gracias a, a tu acompañante, a Mariano, ¿no? que, que ha hecho una labor estupenda desde el primer momento que, que te conoció. ¿no? No, Mariano, hay un trabajo grande detrás, que además a mí me encanta el documental que hemos hecho de Marta Calvo porque los que me conocen ya de aquí del canal y ya han visto el trabajo que he hecho con Desaparecidos y demás Saben que es una cosa en la que hago mucho hincapié, el tema de la ayuda psicológica a, lo, a los familiares y demás, y creo que tu labor ha sido incomiable con, con Marisol, ¿no, María? Pues yo te lo agradezco porque estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que una situación como esta siempre requiere un acompañamiento psicológico, la intervención de un profesional de la psicología para poder acompañar a, pues a las personas en una situación tan dura, tan dramática como la que Marisol pues desgraciadamente están viviendo desde hace tres años y medio. No es fácil vivir, no es fácil elaborar una situación de estas características y no es fácil reaprender a vivir tras la pérdida dramática de, de un hijo en este caso y sobre todo cuando se trata de un duelo por una desaparición estos son como dije en otras ocasiones son duelos tremendamente difíciles muy complicados son duelos imposibles duelos ambiguos en los que desgraciadamente pues la persona no puede tomar conciencia real de la situación porque no no hay un encuentro con el, con el cuerpo no hay no hay una constancia de la de la realidad y siempre pues, alberga una fantasía de reencuentro que es, hay que aprender a vivir con ella y, y no, siempre, no, siempre es, no siempre es fácil. Es, es un tema muy complicado, las desapariciones son muy difíciles y, so, y to, sobre todo son mucho más difíciles en casos como este, cuando no son desapariciones fortuitas, porque cualquier persona en un momento determinado puede, puede irse, puede desaparecer de la vida de una forma voluntaria y la familia no saber nada más de esa, de esa persona. Pero en un caso como este, en el que hay un tercero que es el responsable, el responsable de la, de la desaparición, en este caso con un asesinato previo, y que después, tras ese asesinato, ha ocultado deliberadamente el cuerpo de su víctima, generando un sufrimiento indescriptible a la familia, pues lógicamente la elaboración de la pérdida, la elaboración de esa realidad, la aceptación de esa realidad, es tremendamente difícil, muy complicada y con una gran cantidad de emociones que, que son difíciles de llevar. Por lo tanto, evidentemente, el acompañamiento psicológico en estos casos es fundamental. Yo quiero que sepáis todo lo que estáis aquí en el chat, que yo estoy haciendo las primeras preguntas porque estoy viendo que estáis entrando, estáis empezando a ver cómo funciona, pero os dejo a vosotros que hagáis preguntas porque de hecho. Marisol y Mariano han venido aquí para resolver vuestras dudas. Yo las ya las tenía resueltas porque los he entrevistado a los dos y hemos hablado ya bastantes horas. O sea que todo lo que queréis preguntar con respeto lo podéis hacer a través del chat. Jessica me las está guardando porque aunque Jessica no esté hoy aquí con nosotros en directo, la tenemos moderando el chat junto con Sheila, con creo que es la que está por ahora. Y me va guardando, me va guardando las, las preguntas. ¿eh? Así que nada, podéis hacer las preguntas que queráis. Ya sabéis, siempre con el máximo respeto y se harán aquí a lo largo de la noche. Que digo, Marisol, que eh, tú eh, nos cuenta Mariano el tema de, del trabajo que ha hecho contigo, pero tú cuando, cuando te afronta, cuando, cuando te pasa lo que te pasa, ¿no? Con tu hija y, y desaparece y, tal, y ya te coge en sus manos Mariano. La, la, las primeras terapias que haces con él eh, son duras, ¿no? O sea, son quizás para llegar a aceptar el punto al que luego llegas, esa, esa lucha interna es lo verdaderamente duro, ¿no? Más que, más que lo que tú, o sea, a ver cómo lo explico, que es difícil de explicar. Esa lucha que tienes contigo misma, ¿no? De, de, a lo mejor si lo supero, la olvido. Que creo que es lo que tenéis todos, ¿no? Del miedo a si supero el, eh, esto y, y estoy olvidando o, o puedo tener la falsa impresión. Esa es una lucha interna que me han contado muchas veces otros familiares de, de víctimas, ¿no? A ver, yo cuando empecé con Mariano, yo. Bueno, yo cuando pasó lo de mi hija, yo no quería vivir. Yo. Yo quería morirme y, y, y lo, lo más pronto posible. O sea, yo no quería. O sea, el, el dolor era tan grande. Eh, bueno, yo eh, primeramente sufrí un shock. Eh, eh, luego fui. Era, iba siendo consciente de la realidad cuando empecé a darme que, o sea, cuenta de la realidad, era cuando yo realmente empecé a querer morirme porque no quería vivir. O sea, yo, yo para mí lo, más, mmm, lo mejor hubiese sido que yo me hubiera muerto ese día y no haber padecido todo lo que, lo que padecí porque realmente es que yo, pens, yo pensaba que me iba a morir por mucho que yo a lo mejor no quisiera, pero yo pensaba que yo no iba a salir de aquí. Entonces, eh, bueno, gracias a Mariano, empezó Mariano, empecé la, la, la terapia con él, él lo puede colaborar, yo desde que entraba a su consulta hasta que salía, yo estaba llorando todo el tiempo, o sea, yo, yo lo único que hacía era llorar y, y gritar y, 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 no, y no, yo decía, ¿qué, ¿qué hago aquí? O sea, si yo no... Si yo no quería vivir, ¿yo qué hacía aquí? Yo lo único que era llorar y llorar y llorar y llorar, y desde que entraba que salía me pasaba esa hora llorando. Bueno, pues poco a poco eh, fui aceptando o no, porque es que a fecha de hoy eh, creo que aún no lo he aceptado, ¿no? porque creo que el no tener el cuerpo de mi hija te hace el no aceptar y te hace tener fantasías. Eh, aunque yo sé, Mariano, y, y, y todos me ponen los pies en el suelo, ¿no? Que, que Marta ha fallecido, pero creo que el cerebro está hecho que para creer tienes que ver. Entonces, mmm, aún tienes esas fantasías, ¿no? De que Marta pueda estar en algún sitio, Marta pueda estar retenida en algún sitio. Y bueno, eso es lo que... Mmm, eh, a veces piensa, que ser, a ver, ser, eh, a veces pienso, no sé si, si puede ser mejor o puede ser peor, pero porque si la tienen retenida estará sufriendo. Eh, esto es no, no es un vivir, porque aquí ya no vives, aquí lo único que haces es sobrevivir. Uh -huh. Entonces mi día a día es levantarme de la cama, darle los buenos días a mi hija, que la tengo en la mesita de, la, de, de noche, y. Y empezar el día por ella, por ella, por mi marido, que claro, es el que está a mi lado día tras día, hay 24 horas, a mi familia, por supuesto, a mi hijo, a mis amigos, a mi entorno, y es lo que, lo que me hace levantar. Y sobre todo, el, la asociación de mi hijo. Porque sé que mi hija, allá donde esté, va a decir, muy bien, mamá, eso es lo que tienes que hacer. Porque mi hija era, era de ayudar a todo el mundo. Mi hija ayudaba a todo el mundo. Y, y creo que esta es mi labor. Y es a lo que me voy a dedicar. Es a lo que me voy a dedicar. Y haces bien, haces bien, Marisol. Eh, vamos a hacer una cosa. Mira, nos están entrando preguntas, voy pues, haciéndolas, las contestáis como queráis, ¿vale? Yo hago la pregunta y las contestáis que queráis de los dos, que no. no o sea, la, bueno, a ver, alguno ver mejor que diga Marisol, tal, o Mariano, tal, 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 pero las demás las podéis contestar como queráis, ¿vale? Mira, la primera que nos hace nos dice, mi pregunta es, ¿por qué creen que se entregó él? O sea, ¿por qué creen vosotros que se entrega, que se entrega Juan Ignacio? A ver, Jorge Ignacio. Ojo oh, Ignacio, Jorge Ignacio, Jorge Ignacio, disculpa. Jorge Ignacio Palma se entrega. A ver, cuando Marta desaparece. Y el 7 de noviembre, él se presentó a los 20, 21 días después en el cuartel de la Guardia Civil de Carcassonne Él se entregó, mmm, a ver, la Guardia Civil de homicidios ya lo tenían ubicado, la zona por donde él estaba, porque yo hablaba con Paco, que es el jefe de investigación de homicidios, y él me decía, Marisol, lo tenemos localizado, la zona la tenemos, tranquila que él. Él se entregó. A los 21 días después, porque cuando ya tenía la lección aprendida, él entró, porque él, durante esos 21 días, a él le dieron cobijo. Él dijo que estuvo durmiendo 21 días en casas de campo. Cuando él llegó a su casa, a, a, al cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, Venía duchado, afeitado, con la camisa planchada, eh, perfumado y un valor encima en ropa y en joya de 3.000 euros. Eso es faltar el respeto a la gente que está durmiendo en las casas de campo. Porque él no estuvo durmiendo en ningún momento en ninguna casa de campo. ¿Quién le dio cobijo? No lo sabemos. De su clan, por supuesto, él era traficante de droga y entonces, pues bueno, gente de su, de su clan pues bueno, eh, le dirían qué es lo que tuvo que hacer, cómo lo tenía que hacer, para no desenmascarar todo ese, ese clan que hay detrás. Uh -huh. Por eso se presentó. Y además, porque desde el momento en el que nosotros empezamos a convertir el caso en un caso mediático y empieza a salir su cara en todos los medios de comunicación, y empezamos a hablar constantemente con los distintos canales de televisión o prensa y de radio. Está claro que esta persona estaba ya identificada, y a partir de ahí pues, empiezan a aparecer otras chicas que avalan la denuncia, cuentan también su propio caso. Este estaba fichado ya y no tenía otro remedio más que presentarse de alguna manera con una versión de los hechos totalmente diseñada específicamente y con mucho, con mucho cuidado que es en la que él se ha cobijado durante todo este tiempo, pero no tenía más remedio que, que entregarse de alguna manera porque lo iban a pillar. Entonces, esto es una de las cosas que él siempre se ha quejado, incluso su abogada, de que nosotros convertimos el caso en un caso mediático. Evidentemente, ¿cómo no lo íbamos a hacer? Nosotros queríamos que esto fuera así, nosotros queríamos que la sociedad fuera consciente y fuera conocedora de la realidad. Y evidentemente, gracias a todo eso, pues eh, conseguimos lo que conseguimos. Uh -huh. O sea, que el hecho de que el caso se mediatizase lo empujó a que se entregase, básicamente. Claro, es que le empezó a salir claro. en todas las televisiones. Entonces, claro, él tuvo, no tuvo más narices que presentarse. O lo hicieron que se presentara. Claro, porque a lo mejor podía alegar, oye, me entrego yo, que sepáis que no me habéis cogido vosotros. Lo él típico, se ¿no? presentó, para... llega una, una persona que ha estado 21 días, eh, digamos que en casas de campo, no llega con una carta en, eh, escrita para su madre. Que no, lleva, no llevaba ni tan solo una mancha, no, lle, no estaba ni doblada, o sea, uh -huh. estaba recién escrita o días antes, o. No, o sea, era mentira, o sea, todo. Él mintió desde el primer día, me mintió desde el primer día, sigue mintiendo, ha mentido la justicia y sigue mintiendo todo el mundo. Y ese es un derecho que le ampara. Sí, claro, por ser acusado no es como el testigo. El testigo no puede mentir, pero el sí no sí, exactamente, es una de las cosas que tiene. Mira, eh, Mariano, nos hace una pregunta para ti concretamente. Dice, ¿cómo empiezas a tratar este tipo de temas? ¿Cómo empiezas a tratar este tipo de casos cuando te llega un caso como el de, como el de Marisol? ¿no? Porque además creo que tú has tratado más casos de este, de este estilo, ¿no? porque era, era, tu, era donde tú estabas asignado al ¿no? tema de, de, de traumas como los de Marisol, ¿no? Sí, bueno, yo, eh, a ver, yo soy psicólogo clínico y emergencista, entonces eh, tengo una trayectoria pues bastante larga por, por, por los años de colaborar y trabajar en casos pues eh, de una intensidad importante a nivel, a nivel emocional. Pero sí que es cierto, y más he trabajado mucho tema de pérdidas y duelos, pero sí que es cierto, y lo reconozco, que es la primera vez en la que acompañaba un caso de esta envergadura, ¿no? un caso de, un, de una desaparición de estas características. Y, y evidentemente bueno pues eh, el, mi trabajo fundamentalmente al principio consistió en un acompañamiento en darle un espacio de escucha un espacio de, de, de confort a, a Marisol donde tuviera la libertad de poder expresarse algo que pues evidentemente en estos casos muchas veces no se hace y la persona bloquea sus emociones para proteger a los demás para proteger a su entorno para proteger a la familia uh -huh sin embargo cuando le das ese espacio y ese, ese permiso y esa libertad de, de expresar sus verdaderos sentimientos ya estamos avanzando a ello ¿no? estamos avanzando sobre todo pues a tomar conciencia de una realidad tremendamente dura y iniciar un proceso de reconstrucción personal está claro que es como hemos dicho antes es un, es un duelo complicado porque es un duelo ambiguo es un duelo imposible donde no hay una aceptación real de la pérdida porque no hay cuerpo. Entonces, esto eh, todo lo complica y siempre se, se mantiene una falsa esperanza de retorno, que es un mecanismo de defensa propio de, de ese tipo de víctimas, que es inevitable y que, aun a pesar de que yo durante todo este tiempo siempre la he posicionado en, con, con los pies en el suelo, como dice ella, porque evidentemente y por desgracia es, es, es desde luego incuestionable, que, que Marta desgraciadamente murió a manos de este depravado asesino y que no hay ninguna posibilidad de que aparezca. de nuevo. Ojalá Dios quisiera que eso sucediera. Y en un principio es inevitable que esto se piense. ¿no? Era, era algo que, que toda la sociedad le podía pasar por la cabeza. Pues a Marta la han raptado, la han metido en un avión, se la han llevado a la otra parte del mundo, la están, se están aprovechando de ella, a saber dónde y de qué manera. Algún día quizás pueda liberarse de sus captores, volver a. A su país, volver con su madre. Y esta es una fantasía lógica que a nivel social está muy extendida y, sobre todo, por su madre, como, repito, un mecanismo de defensa que le, in, le eh, dificulta esa aceptación de la realidad de la pérdida. <coughs> mi objetivo, mi trabajo era posicionarla en esa realidad. Es decir, eh, Marisol, eh, las cosas son así, es muy difícil, prácticamente improbable, de que, de que Marta viva. Y ahora hay que aprender a vivir, hay que aprender a vivir de una manera distinta, hay que eh, reconstruirse personalmente. Esto no es sencillo. Esto aquí sí que es, eh, desde luego, yo considero que la labor psicoterapéutica es muy importante. Y en todos los casos de desaparecidos, abogo porque tengan un acompañamiento psicoterapéutico desde el primer momento porque, de lo contrario, corremos el riesgo de bloquear nuestras emociones, de eh, aumentar nuestras fantasías y, desde luego, de, de entrar en un bucle de autodestrucción que, al final, termina matándote. ¿Qué es lo que ha hecho Marisol en todo este proceso? Pues ir, progresivamente, aceptando la realidad de esa pérdida, <coughs> a pesar de que, la misma acaba de decir, siempre hay un ápice de fantasía y de, de, de retorno, que con eso va a tener que vivir el resto de su vida. Pero su trabajo y el trabajo que hemos hecho juntos es ayudarle a encontrar un nuevo sentido a su vida. Un nuevo sentido, un nuevo significado, un nuevo motivo para vivir. ¿Cuál es ese motivo para vivir? Pues en este momento es la asociación que hemos creado. Esto es lo que a ella le ha dado fuerza, lo que le ayuda a levantarse todas las mañanas, lo que le da un sentido a la vida y va a ser su trabajo a partir de ahora. Va a ser su trabajo a partir de ahora que va a consistir en ayudar a todas las personas que están atravesando estas circunstancias en poder dar un apoyo a través de la asociación, un apoyo tanto psicológico como legal a todas las personas que están viviendo situaciones así, que no tienen los recursos suficientes como para afrontar económicamente ese tipo de situaciones y la asociación por Marta Calvo Burón se va a entregar totalmente a que esto no suceda. Y a disminuir con nuestra intervención parte del indescriptible sufrimiento que estas personas padecen. Bueno, voy a decir antes de seguir, vamos a hacer dos partes en el programa. Vamos a tener esta primera parte, en la que está contestando tanto Mariano como Marisol a vuestras preguntas sobre el caso de suigetal y tal. Y que sepáis que ahora después vamos a hablar de la asociación por Marta Calvo Burón. Os digo una cosa, podéis ir entrando si queréis, que ya está la página web. Por martacalvoburón.com y vais echando un vistazo, que ahora dentro de un ratito vamos a hablar de ella largo y tendido. Así que vamos a seguir con esta primera parte, que ya lo había hablado con ellos, en la que podéis preguntar lo que queráis, y ahora en un rato pasamos a la segunda parte y hablamos largo y tendido, porque además quieren haceros proposiciones y quieren hablar de varias cosas, y luego pasamos ese bloque y así podéis enteraros totalmente de qué va la asociación, que sé que ya me estáis haciendo preguntas de ella, las voy guardando para el siguiente bloque. Lo que sí eso, todo el que quiera ir viendo ya, cómo es, o qué se está haciendo, qué se va a hacer, podéis entrar en la página web, que de hecho creo que lleva poco tiempo en funcionamiento, si ha sido hoy o más ayer, ¿no? Eh, por martacalvoburón.com, como suena, ¿vale? Tenéis aquí abajo de todas formas, que lo tenía que ir toda la noche, el nombre, Marta Calvo Burón, por si no sabéis cómo se escribe. <laughs> bueno, pues vamos a hacer una preguntita más. Mira, Marisol te pregunta, Daniel Carretero Hierro dice, una pregunta para Marisol, ¿fuiste consciente que si cuando fuiste a la casa de Manuel y si no hubiese estado el vecino y fuera sola, quizás no hubiese salido de esa casa? Mi admiración hacia ti. Efectivamente. Yo tuve mucha suerte de, de cuando llegué a Manuel eh, encontrarme a este señor, porque yo vi luz en la casa de este, de este asesino, porque no lo puedo llamar de otra manera. Pensé que mi hija estaba dentro, me alegré, y, pero como no me abrían la puerta, este señor estaba dos casas más para abajo. Le pregunté, digo que mi hija había desaparecido, digo, oye, es que estoy llamando y mi hija me mandó una ubicación de esta casa, pero es que no me abre la puerta y me dice, uy, pues ahí viven los hijos de, lo, del hijo de un matrimonio que se han ido a vivir a un chalet y en ese momento eh, este asesino abre la puerta. Se vino conmigo este señor porque dice, uy, este no es el chico que yo te digo, este no es el hijo. Este chico yo no lo conozco. Entonces, claro, como yo había dicho que mi hija había desaparecido y que me había mandado la ubicación y daba esa casa, ese señor mayor se vino conmigo. Cuando nos pusimos delante de él, yo le pregunté, no gracias, le pregunté, digo, digo, hola, dice, hola, dice, digo, oye, Marta, y me dice, Marta, dice, yo no conozco a ninguna Marta, digo, ¿Cómo que no conoces a ninguna Marta? Me dice, no. Digo, pues mi hija me dijo que estaba contigo, me mandó ayer un WhatsApp por la noche a las dos y media de la mañana, que estaba contigo, me mandó la ubicación y me da aquí tu casa. Me dice, no, no, pues aquí no está. Y dice, de hecho, yo vengo de trabajar y he tardado en abrir porque iba a ducharme y he tardado en abrir porque, pues, porque yo vengo de trabajar. Claro, a mí no me miraba a los ojos. Siempre miraba a, al señor este mayor, a mí, a mí no me miraba a los ojos, pero su apariencia era buena, era bien, iba bien vestido, arreglado, un chico bien, aunque ahora está fatal, pero bueno, entonces estaba bien. Un, un chico aparentemente bien, no me llamó, no me dio mala sensación, ni mala espina, ni nada. De hecho, eh, él me dijo, bueno, eh, a ver, si no te lo crees, puedes pasar y tú ver que, que Marta no está dentro. Lo que yo tengo claro es que gracias a este señor que vino conmigo, no entré, porque si yo llego a estar sola y a mí me dice, sí, pasa que Marta está dentro y está arriba duchándose o arreglándose, yo hubiera entrado. A mí me hubiera hecho de tomarme algo, hubiera dicho que sí, porque de la ansiedad que llevaba encima, porque salí del trabajo con una ansiedad que yo pensaba que no llegaba a Manuel, eh, le hubiera dicho que sí. Aunque fuera un vaso de agua, me da igual. Y me hubiera envenenado y sé que de allí no hubiera salido, porque su modo superandis antes de matarlas, lo que hacía era drogarlas en la bebida para hacer de ellas lo que quisiera. Y yo no, no hubiese salido. Aquí lo, lo bueno, o sea, lo malo es que yo sabía dónde estaba mi hija, pero nadie de mi familia sabía dónde estaba yo. Eso fue lo malo. Eso, eso es lo mal que hice. Pero yo, yo no pensaba que me iba a encontrar el escenario que me encontré. Porque si yo sé que algo pasa, hubiera venido alguien de mi familia mi Porque, marido... porque tú cuando vas hacia... Pa... Ah, sí, perdona que te interrumpa, Marisol, no me gusta interrumpir, pero siempre te una pregunta. Cuando tú te da la ansiedad y te vas a, a, a Manuel siguiendo la pista de. Tu vida, que esto no te lo llega a preguntar, pero lo estás comentando, tú no le dices ni a tu marido, oye, voy a ir a Manuel, no, 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 ¿A, no, nadie? a nadie, a nadie. No, le dicen no, 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 no. Yo salí del trabajo, eh, vamos, me fui. <coughs> puse la ubicación que mi hija me mandó y me, me fui directa a Manuel, pero porque yo no pensaba que a mi hija le había pasado algo. Yo tenía ansiedad porque hacía ya más de 24 horas que yo no sabía nada de mi hija y eso no era normal. Yo sabía que a mi hija algo le había pasado. Y entonces yo cuando iba hacia Manuel, yo no quería pensar en mal pero, y luego pensaba esta le han robado el móvil porque era súper despistada, ha perdido el móvil, se ha quedado sin batería, todo eran excusas en mi cabeza para yo misma tranquilizarme. Pero yo llevaba una ansiedad que yo no sé bueno. ni cómo llegaba a Y tengo claro que no hubiera sido. Y cuando sales de allí, llamas a alguien y dice: Oye, estoy aquí, no, no, me da no, mala no, no. nada, nada, nada. No, o sea, no, no. Un... De ahí me fui a mi casa, pasé la noche, eh, no se la doy a pasar a nadie, y es al día siguiente, el sábado, cuando voy a poner la denuncia. Vale, vale, es que no me había quedado claro, porque claro, digo, igual sales y, y llamas a Ulise a tu marido, oye, voy a llegar a Manuel bueno, o tal. Es que mi marido estaba trabajando. Sí, sí, sí. Entonces, claro, mmm, es para qué ir, o a mis hermanas. O es que claro, eh, claro. si yo sé que tengo, algo pasa, pues pido ayuda. O, o, ya, o voy al cuartel de la Guardia civil uh -huh. o voy a algún lado, oye, mira, acompañarme a esta casa. Pero no, ¿qué iba a pensarme yo uh -huh. que a mi hija le había ocurrido lo que le ha ocurrido? Nunca lo hubiera pensado. Jamás. Oye, Marisol, nos hacen esta pregunta, aunque esta pregunta te la hice yo en el documental, y de hecho es el primer trailer, es lo que figura, creo, al principio, pero claro, la gente no sabe, cómo, o sea, no, no, la, no te ha tenido directamente sin corte ni nada hablando, ¿no? Y te preguntan que cómo era Marta, quieren que cuentes cómo era Marta. Claro, supongo que aquí como estás aquí en directo y, te, y lo puedes contar sin que yo haga la edición ni nada, pues querrán escuchar de tu boca en directo, pues, que, que hablas de Marta? No, cómo era Marta, ¿no? Para ti. Mira, Marta era bondad. Marta era incapaz. De hacerle daño a nadie. Era una niña risueña. Era una niña muy amiga de sus amigos. Hay amigas que se han tatuado un, 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 un tatuaje que llevaba a Marta y lo llevan tatuado. Marta tenía amigos de todas las nacionalidades, de todas las nacionalidades, porque mi hija no era recista. Yo. Eh, Así, a lo mejor hablando con mi hija, eh, pues, pues no sé, vamos a entrar a esta casa de que estos que son moros. Pero yo le decía, pero no era un insulto, es que. Eh, y me decía, mamá, moros no soy. Y yo, vale, vale. Pues ya, vale, sí, árabe sí, como era o oh, de color, como no, no te dijeras, vamos, como le dijeras, este es negro, oh, ¿para qué? O sea, era. Y luego es que desprendía esa luz, esa alegría. Esa, esa bondad y, y, y tan alegre. Ella era incapaz de hacer daño a nadie. De hecho, ella, eh, era, ella cuando era pequeñita siempre decía, yo cuando sea mayor voy a ser el médico de los animales. <laughs> ella no sabía decir veterinaria, decía, yo seré el médico de los animales para que los animales no estén nunca enfermos. Ella, de hecho, eh, Marta tenía una, un pastor verga, una que la sacó de una protectora, que ahora la tengo yo. Y fíjate, eh, es lo que me sirve de terapia. O sea, la perra de Marta la tenemos nosotros en casa. Y bueno, pues es, es lo que me ha dejado. Aparte de, de. Me ha dejado el corazón lleno de recuerdos. Porque. Bueno, tranquilo, no te preocupes, Marshall. ¿Quieres que te, tengo, te tenga agua? ¿Te pido agua? ¿Quieres agua? No, no. tengo tantos recuerdos Uy. y tantas emociones vividas juntas que eso lo tengo aquí dentro. Y eso nadie, nadie me lo va a quitar. Me han quitado a mi hija, pero eso no me lo van a quitar. A mí es que me, me, me duele mucho cuando, cuando yo, yo, yo entiendo, no entiendo que pero si tienes que decir algo que te vas a sentir mal, no, no, prefiero o sea, que no, 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 no para no hacerte pasar el mal rato, no, no, ¿verdad? No, no, no te preocupes, no te preocupes. Vale. Bueno, pues mira, Espera que tenía que la pregunta y ahora me he perdido. Lo siento. Eh, mira, me pregunta Ana Puerto dice, mi pregunta, ¿tienes más hijos? Si los tienes, están siendo un importantísimo apoyo para seguir adelante. Sí. Todo mi apoyo sincero. Sí. Tengo un niño, que se llama Adrián. <coughs> Tiene ahora 25 años, los años, los mismos años ahora que cuando le ocurrió a Marta. Tengo todo el apoyo de mi hijo y está muy pendiente de mí. Eso es pues lo importante. Era mi hijo, pues bueno, le han quitado a su hermana, su hermana era pasión lo que tenía por su hermano, y. Pero... Él dice, mamá, hay que seguir. Marta no está. Estoy yo. Y mira, y ayer me dice que le dije, Arián, será el momento que yo vuelva a, a sentir y a ser un poco más feliz de lo que soy ahora que me dijo que, que igual pronto es padre. Pues felicidades no, 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 no. bueno, él no está embarazada, ¿eh? Sí, pero va buscándolo. Pero está <laughs> camino. Él quiere ser padre joven. Y me ha dicho, a ver, vamos a ver si pronto. Y, y cuando yo le dije que me devolvería un poco la, la felicidad, él me dijo que. Que parte lo hacía por eso. Pues ojalá, ojalá te devuelva un poquito. Sé de otros casos que, que ha sucedido, ¿no? Cuando han tenido nietos, pues quieras que no, hombre, pues, no, no vas a, a suplir a, a tu hija, pero pero oye, por lo menos trae un poquito de alegría a la casa, ¿no? Un niño siempre, sí. o una niña, trae alegría, ¿no? Sí. Vale, no te preguntan, dicen que si no aparece el cuerpo, el duelo nunca se cierra. ¿No hay manera de cerrarlo? No es que nunca se cierre, es que en ocasiones no puede empezar. No puede empezar porque la primera tarea del duelo es la aceptación de la realidad de la pérdida. Entonces, en estos casos, como he comentado antes, mientras se mantenga esa fantasía como mecanismo de protección de que en algún día, algún día pudiera, pudiera volver, pues el, el iniciar el duelo es bastante complicado. Por eso se llama duelo imposible. ¿no? Y, y ahí es donde está el, el trabajo fundamental que hacer. Es que esta persona, aparte de robarme a mi hija, y he robado mi duelo. Un duelo que no he podido comenzar todavía. Y no creo que lo comience. Y eso es duro. no, eso te dicen aquí, te, 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 dicen, mira, te dicen a ti aquí, te dicen, ¿tú te das cuenta que has salvado la vida a otras muchas chicas? Has salvado a creo que es súper importante que te, eso te, te has dicho, ¿no? Creo que ahí estamos de acuerdo muchísima gente. ¿eh? las ha salvado mi hija. Bueno, a través de ti. Mi hija ha pagado con su vida, <coughs> porque ha pagado con su vida. Pero mi hija ha salvado muchas vidas. Y gracias a ella y a la lucha que llevamos toda la familia, hemos parado y hemos enterrado a este asesino de por vida. ¿Sí? Eso, Eso es lo triste. Esto es algo que aún dentro de la dureza pues, da un, un sentido, un mínimo sentido a esta, a esta realidad. ¿no? El hecho de que, de que quizás Marta vino a la vida, un ser de luz, como siempre lo, de, lo define Marisol, y vino a la vida para salvar otras muchas. Y a través de su muerte y del trabajo que, que Marisol hizo, enfrentándose a este criminal, pues lo que está claro es que muchas chicas siguen, siguen con vida gracias a ella. Si no, este sujeto, este asesino, este psicópata depravado, hubiera seguido matando, pero constantemente. O sea, y, y evidentemente esto lo hemos logrado parar gracias a esto. Y, y es una forma de encontrar un significado, un sentido, aunque palíe mínimamente el, el, el dolor emocional. Que esto es otra cosa que me gustaría comentar, ¿no? Eh, todos estáis viendo ahora cómo está Marisol en este momento y, y, y Marisol en este momento es una mujer fuerte, es una mujer dentro de su debilidad, es una mujer fuerte, una, una madre coraje que ha demostrado todo el crecimiento personal que ha tenido desde el, desde el inicio de esta, de esta desgracia, pero pero el daño... El daño interno es una realidad como la de cualquier otra persona que pasa una circunstancia así. Entonces, lo que yo quiero comentar es eh, la, la, la injusticia que tenemos en este país o la injusta justicia que hay en este país cuando eh, en el mismo juicio se libera de responsabilidad a este sujeto en cuanto a la acusación de daño a la integridad moral de la familia. Y en el veredicto se dice que no hay suficiente información como para constatar que Marisol la familia de Marisol haya sufrido lo suficiente como para condenar a este sujeto por daños a la integridad moral esto es absolutamente eh, eh, incomprensible esto cualquier profesional de la salud mental eh, se echa las manos a la cabeza porque es absolutamente imposible de entender cuando salió el veredicto y se le liberaba de este, de este cargo, Compañeros míos, psicólogos de toda España, me llamaron diciendo cómo era posible que esto fuera así. Pues yo no tengo palabras, no tengo una explicación clara para dar, para entender esta realidad. Pero es que ni en el recurso en el Tribunal Superior de Justicia se le ha condenado por esto tampoco. O sea, ni en el propio recurso se sigue manteniendo que al parecer no hay información o datos suficientes o constelación suficiente como para justificar el daño a la integridad moral de, de, de Marisol Burón. Yo no sé con qué tipo de justicia nos estamos enfrentando. Por eso uno de los objetivos también de la asociación es cambiar esto. Cambiar esto de forma radical. Y si lo tenemos que hacer a través del dolor que sufren las familias, lo haremos. Y ese será el motor que nos impulsa para poder cambiar la justicia y volverla más justa y más nivelos. Pues sí, la verdad que sí, conozco algún caso más en el que, en el que pasa algo parecido en el sentido de que el juez valora ¿no? cuánto sufre la familia, que eso es lo que choca, ¿no? Que valore el juez si tu sufrimiento es mayor o menor, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el de, un caso muy famoso, el de Gloria Martínez, no sé si os suena, la chica de, de Alicante, que, que desaparece del psiquiátrico, que la lleva a la doctora esta, a la doctora Soler, y la mete en el psiquiátrico, cuando existe el juicio, a, se le pone una, una indemnización a la doctora de 60.000 euros, porque el juez e, determina que como no hay cuerpo, pues el sufrimiento es menor que si hubiese cuerpo ¿no? así que para que veáis que es que pasa más veces aquí en España que no es la primera vez, ¿no? al final el supremo dictamina que la angustia de no encontrar el cuerpo es peor incluso que el que no encontrase y le sube la indemnización ¿no? pero el juicio primero le dan 60.000 euros porque dicen que como no hay cuerpo y no saben si está viva o muerta, que la angustia es menor o sea, que para que que le... eh, quizás a lo mejor eh, Dios quiera que no le pase nunca a esa juez que dictaminó esto uh -huh. pero que lo viva ella en su propia carne y después valores y realmente no hay sufrimiento. Cuando un asesino mata a tu hijo, oculta deliberadamente el cuerpo y tú te quedas sin poder enterrarlo y sin tener un lugar donde poder ir a llevarle una mínima flor. Que eso, eh, o a rezarle, o a, o, a, o a saber que está ahí, que, que lo vivan, que lo vivan aquellos que están diciendo que no hay suficiente eh, información o, su, o suficiente base como para dictaminar. Y culpabilizar a ese sujeto de daño a la integridad moral de la familia. Y es que, eh, la verdad, no me cabe en la cabeza la falta de empatía y de humanidad que hay en ocasiones en este tipo de casos. Por profesionales que deberían de tener esto por encima de todo, por encima de las leyes, por encima de la interpretación de las leyes, por todo. Es que es cuestión de simplemente de coherencia y de humanidad. Mira, nos pregunta Kata. Nos dice, ¿y los motivos para matar a estas mujeres? ¿Qué sabéis o qué pensáis o por qué este, este tipo? ¿no? Este, este tipo de, de perfil, supongo que el perfil de las chicas que, que mató. A ver. Si ustedes tenéis una. O pensáis por qué puede hacerlo. ¿no? Yo creo que lo dejó bien claro eh, Juan de Dios en el documental, ¿no? El perfil por qué lo hacía, ¿no? Porque era de acceso fácil, era más fácil que mantener una relación formal, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, dice, Anitta se pregunta, Marisol, ¿qué sentiste cuando volviste a ver a este monstruo en el juicio? ¿Él te miró a la cara? Ya, yo, cuando tuve que declarar, porque claro, yo era testigo, uh -huh. cuando yo entré allí, bueno, antes de entrar, salió la fiscal y me dijo, Marisol, por el bien tuyo, declara con el parabán para no verle la cara, uh -huh. y porque vas a sentirte mal, vas a sentir rabia, vas a sentir. Y le dije que no, le dije a la fiscal, no. Yo voy a entrar y quiero declarar sin parabán. Y declaré a un metro de él. Él no levantó la vista de la mesa. Agachó los ojos y todo el tiempo que duró mi declaración, que no fue corta, porque conté todo de punta a rabo, como era realmente, mira si quedó claro que no me dijo, na nadie me preguntó ninguna pregunta. Solamente me preguntó la abogada de él que mi hija tenía un amigo gitano. Pues, pues lo tendría, pues sí. Pues, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Que hay gitanos de todo, ¿no? Buenos y malos, como los hay payos buenos y malos, o sea, vamos a ver. Y yo le dije, pues, ¿sí? pero usted, su, amiga, su, amiga, su ¿sí? hija tenía un amigo gitano. Fue la última la, la única pregunta que a mí se me realizó en el juicio. Nadie me preguntó nada, ni la jueza, ni la fiscal, ni todos los abogados que habían sentados allí. Porque lo conté todo de P. ¿Cómo fue? Con pelos y señales. Pregunta más rara, ¿no? Lo de gitano, ¿no? Sí. <laughs> Una pregunta un poco absurda. Pues sí. Mira, le pregunta a Julieta, y esto lo pensé también el otro día, después de ver lo que ha pasado ahora con lo de Marta del Castillo, que dice, con las nuevas tecnologías, como con el Marta, de Marta del Castillo, ¿no habría posibilidad de localizar eh, su ubicación exacta de los móviles de este tipo, después de hacer lo que pasó con tu hija? Lo hicieron. Eh, tenía ocho móviles. Claro bueno, son ocho móviles. Y tenía uno encriptado, que es el que lleva los traficantes de droga. Él los ocho móviles lo dejó en el otro piso porque él tenía dos casas. Él tenía una casa en Manuel, que es donde se guardaba toda la droga, y donde, mm. porque él llevaba la, la droga pura de un 98% de pureza. Todo eso se guardaba en esa casa. Y luego en la casa de la hollería, es donde iba de niño bueno donde eh, la, fin, la gente de allí decía que era un niño extraordinario, que era un niño que estaba estudiando, él decía que estaba estudiando una carrera en Valencia. Eh, eh, bueno, de hecho, eh, se puso en contacto conmigo una vecina que me dijo, dice, este individuo ha estado en mi casa porque lo invité yo a merendar con mis hijos. Qué bueno. o sea, mmm, porque es que eh, lo ve, yo, me pasó a mí, yo cuando lo vi... A mí la sensación me dio como si no hubiera roto un plato. Un chico muy bien, uh -huh. la verdad. Menos o sea, allí en el juicio, que lo único que hizo fueron las lágrimas de cocodrilo, que eso no se las cree ni él. Sí, lo hemos visto todo, lo hemos visto todo en el documental. O sea, lo puse específicamente para eso. Exacto. Pero claro, es que estamos hablando de un psicópata. Y un psicópata es un embaucador, un psicópata uh -huh. es un manipulador. Un psicópata sabe perfectamente qué cara tiene que poner en cada momento, qué tiene que ocultar y lo hace intencionadamente. Un psicópata no tiene ni una pizca de empatía y lo único que él quiso pues, bueno, conseguir en el juicio era pues llevarse a su terreno al jurado popular que había, a todos los abogados presentes, a, a todo el mundo en general, eh, haciéndose él la víctima de una manera que realmente para mí fue absolutamente insultante con esas lágrimas de cocodrilo que se pueden ver en, en cualquier reportaje o en cualquier vídeo sí. de, de cuando él tuvo que, que declarar y pasaba del llanto a, 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 a otra emoción totalmente diferente y contraria que no tenía nada que ver en cuestión de segundos. ¿no? Este sujeto no... no, no o sea, o sea, es como digo, un psicópata del libro. Entonces, evidentemente, ¿cómo iba a ver? ¿Cómo iba a mirar a los ojos no tiene, a Marisol? No tiene Pero sentimientos. Imposible. No tiene, no, tiene, no tiene sentimientos ni tiene valentía. Es porque temparo. es un cobarde. Era un cobarde eh, totalmente. ¿no? Uh -huh. Pero claro, es un cobarde que se envalentona cuando está solo y cuando eh, se convierte en, en ese asesino en serie, como era él... ¿Vale? Haciendo uso de sus eh, deseos libidinosos con, con las chicas y haciendo eh, uso de su modo operandi para acabar con ellas sin considerar en ningún momento que esos actos podían llevarle a la muerte a cada una de las chicas. O sea, no. Una persona normal no utiliza rocas de cocaína de una pureza prácticamente del 90%. Y las mete los órganos genitales de, de, la, de las chicas para después verlas convulsionar y disfrutar cómo se están muriendo delante de él. Esto, esto no cabe en una cabeza no, normal, como tampoco, tampoco cabe en una cabeza lógica de un ser humano normal, ¿vale? No de un psicópata, que pase lo que dijo que pasó, que se despertó por la mañana, vio que Marta había fallecido, que no reaccionaba y que en vez de llamar al 112, que es lo que hubiera hecho cualquier persona, pues decide, bueno, como, como yo tengo antecedentes y no quiero que esto me complique, me complique la vida, pues la voy a descuartizar. O sea, la voy a descuartizar, o sea, no, no, no cualquier cosa. Y tuvo el cuajo en el juicio de explicar con peros y detalles cómo hizo ese supuesto descuartizamiento sabiendo que la madre estaba detrás. Afortunadamente, todos sabíamos que esa versión era falsa porque se había comprobado por los, eh, por, la, por los investigadores, por la Guardia Civil, de que no había habido ningún descuartizamiento, porque no había ningún vestigio de que eso hubiera podido suceder, después de haber limpiado y escuadriñado totalmente el lugar donde supuestamente lo había hecho. ¿no? Pero mmm, ahí se mantuvo en, en, en su versión, sin importarle en absoluto lo que pudiera estar sufriendo la persona que había detrás de él, que era la madre de Marta. Entonces, es un psicópata del libro, como quedó totalmente demostrado en la pericial que se hizo sobre, en base a, a las entrevistas de todas las otras víctimas que afortunadamente pues, salieron con vida. Esa pericial forense que hizo eh, Vicente Garrido, reputado psicólogo criminalista, y Juan de Dios Vargas. Y, y se observó que, bueno, aparte de, de encontrar similitudes en todos los casos, eh, porque los discursos y las declaraciones de las chicas siempre iban en la, misma, en la misma dirección, pues bueno, dos personas de reputado prestigio de investigación en el área de la psicología dictaminaron totalmente que se trataba de un psicópata. Y un psicópata es, como digo, un embaucador, un cobarde, un ser miserable que no tiene eximente alguna. O sea, no estamos hablando de un enfermo mental, ¿vale? El enfermo mental, desgraciadamente, ya tiene bastante compadecer una patología que en un momento determinado, si entra dentro del cuadro de lo psicótico, puede tener un brote y una pérdida del control o de la conciencia de la realidad, y en base a eso, pues hacer cualquier cosa. ¿no? Pero no, un psicópata sabe exactamente lo que hace y no le importan las consecuencias. Solo quiere saciar sus propios deseos y este es el sujeto que tenemos, que tenemos delante. Mira, eh, me pregunta Valeriano, Valeriano de UCAS, de Arrate, que creo que lo conocéis. Nos dice, ya más que preguntar por, eh, porque ya quedó todo muy claro en los tres capítulos, lo que sí te preguntaría sería después de ver el desastre policial y judicial a las nuevas familias de desaparecidos, que, y espera porque me hacen dos partes, ¿qué le dirías a las nuevas familias de desaparecidos? ¿Que confíen en las investigaciones? Supongo que es a lo que se refiere. A ver, yo... ¡Ah! Mi experiencia... La investigación de mi hija empezó fatal porque, como bien sabéis, eh, yo pongo la denuncia en la Policía Nacional. A mí no me querían poner una denuncia porque era sábado por la noche, eran las nueve de la noche. Eh, me preguntaron si mi hija vivía conmigo, qué edad tenía mi hija. Le digo 25 años, ¿vive con usted? No. Y me dice, y entonces digo... Y entonces que digo, que vengo a poner una denuncia. Me dice, pero ¿cómo sabe usted que su hija ha desaparecido? Digo, mire, si usted tiene hijos, los conocerá. Y yo conozco a los míos. Yo con mi hija hablaba de tres a cuatro veces diarias y teníamos más de 100 WhatsApps diarios. Mi hija eso no lo hacía. Mi hija me ha mandado una ubicación. Mi hija me ha dicho esto y, señora, váyase a casa. Y el lunes verá cómo su hija vuelve a casa. Y le digo a la Policía Nacional, de aquí no me voy hasta que usted no me ponga una denuncia. Con muy malas ganas, el Policía Nacional me puso una denuncia donde tan solo habían siete líneas. Con esa denuncia me fui a mi casa. Eso era sábado. Domingo, sin saber nada de mi hija, tampoco eso fue, mi hija desaparece la noche del miércoles al jueves viernes me voy en busca de ella sábado pongo la denuncia domingo eran las elecciones las elecciones de las cortes que tenía bastante la Guardia Civil y todos los demás en estar en los colegios para ir a votar y mi hija sin, sin, sin ir nadie a buscarla el lunes nadie me dice nada y el martes ya es cuando yo digo hasta aquí he llegado ya y me vuelvo a ir otra vez a la Policía Nacional. Y de ahí me mandan, me mandan eh, por la tarde, me dieron los de Sueca, la Guardia Civil de Sueca, donde realmente me hicieron una denuncia, desde, que estuvimos desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Se lo di todo mascarito. De hecho, la guardia de ellos me dijeron, señora, usted nos ha dado el trabajo. El trabajo nos lo ha dado usted hecho. A las 11 de la noche me fui a mi casa porque a todo esto es porque yo el martes por la mañana llamo al cuartel de la Guardia Civil de Villanueva de Castellón, que es el que está, le pertenece a Manuel, donde yo pregunto por el caso de mi hija, que nadie me dice nada, porque mi hija había desaparecido. Me dice, ¿su hija dónde ha desaparecido? Y digo, mi hija en Manuel. Y le corresponde a usted la Guardia Civil, que es el pueblo de, que está aquí al lado de Manuel. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo se llama su hija? Le digo, Marta Calvo. Y me dice, a ver, un momento. Eh, un momento y dice ah pues sí aquí en el correo tengo que es verdad que su hija ha desaparecido igual ah, han pasado cinco días cinco días y en nadie ha buscado a mi hija a partir de ahí eh, vinieron la guardia civil de Sueca me pusieron la denuncia donde estuve declarando cinco horas me fui a mi casa y a partir de ahí empezó la investigación a, a partir de ahí yo no tuve queja a los dos días es cuando me dijeron, señora, esto lo vamos a pasar a homicidios porque a nosotros se nos va de las manos. Cuando realmente mi hija pasa a caso de homicidios, es cuando realmente yo no tengo queja. Ahí está homicidios, está la UCO, y a mí en la el, 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 Homicidios, que es Paco, el jefe de homicidios, me dio el teléfono suyo personal y me dijo, llámame cuando quieras, como quieras y las veces que quieras. Yo lo he llamado y ha dado coincidencia que ha estado en su casa con sus hijos y me ha cogido el teléfono. Yo de la UCO no tengo ningún problema. Vienen, venían a, 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 vinieron a mi casa. He ido yo con ellos allí a, a Valencia a hablar con ellos a la UCO cuando venían de Madrid. He estado con, el, con la, el grupo de homicidios cuando me ha dado la gana. He ido a la comandante y he estado con ellos sin ningún problema. Ahí es donde no tengo problema cuando eh, aquí el problema es que nadie buscó a mi hija los cinco primeros días. ahora sabemos que mi hija murió ese mismo día pero entonces no lo sabíamos. y en estos momentos cuando una persona desaparece lo que hay que tener muy claro es que los primeros minutos son cruciales. y eso la guardia civil creo que lo tiene que saber y lo debe de saber. ¿Por qué no cuando, cuando yo pongo esa denuncia el sábado no va nadie a casa, a casa de este individuo? ¿Por qué no va nadie, Manuel? ¿Por qué no tiran la puerta abajo? Porque él ya no estaba allí, él ya se había ido. Ese es el problema. Yo no tengo queja desde que mi hija entra en homicidios, pero antes, los cinco primeros días, tengo quejas, no, tengo muchas quejas, porque realmente es que... Todos los días tenía que llamar. Yo fui a, ma a Manuel, de, a, fui a buscar a Manuel, a, 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 a mi hija Manuel, y luego volví dos veces más a Manuel, a llamar a esa puerta. Y eso era cosa del aguarecillo, era mía. Y ya no había nadie. ¿no? Ya cuando fuiste la allí no había nadie. Me... Allí ya no había nadie. Nadie. <coughs> me tropecé con los caseros, que porque unos vecinos me dieron el teléfono de los dueños de la casa donde vivía este individuo, y vinieron los, los los, los dueños, una pareja joven que mmm, digo, mi hija ha desaparecido, eh, daba la casa que está. No, 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 quítatelo de la cabeza, Jorge Ignacio, que va, que va, es una, es una bellísima persona. Su madre está trabajando eh, como una negra en palma de Mallorca, limpiando casas, y él es una bellísima persona normal, lo estaban, lo estaba, porque eh, estaba, él, él estaba en el mismo plan que el Jorge Ignacio Palma ¿cómo no lo iba a, 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 ¿qué le iba a ¿qué iba a decir? ¿que sí? ¿que era mala persona? si el, ese también era traficante de droga de hecho en el juicio lo, lo mintió y, y lo no. lo de, de perjurio Sí, 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 bueno, no sé cómo lo llevarán. Pero el julio supongo que es un sí, sí. Mira, Marisol, me preguntan, porque esta señora la hicieron el otro día también y no quedó en el documental. Eh, ¿Marta fue por su cuenta o ahí la secuestro? Es lo que le pregunta la gente. No. Él, esa, él quedó con mi hija. A ver, eh, yo creo que el día de, de Todos los Santos, que el 1 de noviembre... Yo creo que mi hija estuvo con él por cosas que él me... Porque mi hija cosas me contó. También porque yo le llamé a mi hija y, y no me cogía el teléfono. Y no me cogía el teléfono. Y me dijo, mamá, que me he ido de fiesta y me he dejado el teléfono en el coche de un amigo. Y yo di, Marta, eso no me lo vuelvas a hacer porque es que... Y yo creo que ese día... Eh, eh, estarían en la misma discoteca o, o no lo sé no lo sé no eso es yo ahora atando cabos vale uh -huh. y luego él sí que llama a mi hija para porque al día siguiente era su cumpleaños de Jorge de este individuo y mi hija se va a pasar el cumpleaños a su casa Claro, me dice que la conoce el día de, de todos los santos, el día 1 de octubre. ¿no? El de noviembre, 1 de noviembre. De noviembre. Y, ahora, y el que esto pasa es el día 7. El 7. Claro. Mm -hmm. mm. Está claro. A ver, Marisol, me dicen, por aquí me dice Mariano, ¿desde tu experiencia crees que un ser como este individuo eh, es reinsertable o crees que es un enfermo mental? Un enfermo mental yo creo que no, pero... No, no, a ver yo he hecho una diferencia antes de lo que es un enfermo mental una persona con una patología mental que puede ser podemos ser cualquiera de nosotros vale y luego lo que es un psicópata este no es un enfermo mental este es un psicópata entonces la pregunta de son reinsertables los psicópatas pues desgraciadamente yo con toda conciencia digo un rotundo no desde mi opinión no un psicópata es un sujeto que nunca va a cambiar por mucha rehabilitación o mucha reeducación que se le pueda dar. ¿Eh? Va, va, va a volver siempre a lo mismo y de ¿Qué hecho pasa? y de hecho claro no, no es la primera vez han salido vez. y lo han vuelto a hacer claro, no, hay, hay otros muchos casos en ¿Eh? los que han salido a la calle con permisos penitenciarios por buen comportamiento porque estamos diciendo que son verdaderos maestros de la manipulación pueden dar una imagen totalmente distorsionada de su realidad cuando están presos y conseguir esos beneficios penitenciarios salen a la calle y vuelven a delinquir vuelven a asesinar vuelven a matar entonces, eh, ¿son reinsertables? No. Por eso, en estos casos, solicitamos la prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable y que estos sujetos no salgan a la calle nunca más. Porque son un peligro para la sociedad. Mira, eh, vamos a ir lanzando ya preguntas y vamos a tirar ya para la fundación. Y me hacen una concreta que te dicen esto. Mira, vos dicen esto, dice... Si este tío hubiese sido reportado, deportado perdón, a su debido tiempo, ni Marta ni otras chicas hubiesen muerto. Ha sido una negligencia por parte de la Administración. ¿Desde la Asociación se pedirían responsabilidades en este tipo de casos? Desde la Asociación, no lo sé. Yo sí las voy a pedir. Como madre, sí las voy a pedir. Pero no por nada, porque esto no tiene que ocurrir. Esto no tiene que ocurrir. Y creo, que lo, y, y creo que lo debo de hacer. Claro. Porque es que si no, eh, ¿qué pasa? Este señor tendría que haber, lo tendrían que haber deportado a su país. Estaba aquí ilegalmente. Vale, solo me mira a mí. ¿eh? Es que la gente, claro, la gente tiene que mirarme a mí. Mira a la cámara, mira a la cámara. No, vale. <laughs> claro, es que estamos los, estamos los tres aquí. Aunque, aunque nos veáis separados, pero estamos los tres aquí. Claro, él tendría que, haber, él tendría que haberse... Eh, lo tendrían que haber deportado a su país. Porque... Eh, él estaba en España ilegal. Entonces a él lo pillan viniendo con su abuelo, porque él estuvo ya aquí en, eh, en la cárcel en Italia, también por tráfico de drogas. Luego él va a Pamplona y lo, con, de trayecto a Valencia iba va con su abuelo, porque yo creo que toda la familia son narcotraficantes. Porque vamos, el abuelo también metido ahí dentro, la madre es la mano que mece la cuna. ¿Sí? Eh, es, es que es, es el plan perfecto. Es, 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 es Me preguntan también si piensas que a lo mejor la madre tuvo alguna implicación o... O sea, que son cosas que no se pueden a ver. A ver, yo como madre puedo opinar y puedo decir... No, es eh, que la madre sepa dónde está mi hija, no creo. Pero que la madre sabe más de lo que habla, sí. Mira, yo solamente voy a poner un caso. Si mi hijo hace lo, o sea, lo, eh, la Guardia Civil se lo llevan, lo meten en la cárcel y mi hijo es inocente, yo voy donde tenga que ir y haré lo que tenga que hacer para demostrar que mi hijo es inocente. ¿Por qué esa madre no ha venido nunca a declarar? ¿Qué oculta? ¿A qué tiene miedo esa madre? ¿A meter la patada? Lo único que tiene a meter la pata entonces eh, tiene esa esa mujer sabe más de lo que habla por eso no viene a declarar por eso no vino a declarar porque tiene miedo a meter la pata porque sabe que la guardia civil en el momento alguien dé un mal paso lo tienen mal Está claro que una madre no, puede, no está obligada a declarar en contra de su hijo, evidentemente, pero lo que dice Marisol es cierto. No, claro, si yo no. estoy absolutamente convencido de que mi hijo es inocente, yo voy donde tenga que ir, bueno. acudo a cualquier citación judicial que se me haga y defiendo a mi hijo con uñas y por dientes. Uñas y dientes por o sea, supuesto. No, no hay más, pero cuando evito esto y lo dejo ahí a su suerte, pues... Eh, yo creo que cualquiera puede pensar que ahí hay algo que se está ocultando, ¿no? Y que la madre apareciera el día siguiente de la muerte de Marta y desapareciera. No, el mismo eh... día. El, yo me voy yo voy a Manuel el 7, o sea, el viernes, uh -huh. uh -huh. llegó a las 7 de la tarde, y la, cuando yo me fui de allí, luego a las 2 o 3 horas, ah. llegó la madre. A celebrar el cumpleaños con él, creo, ¿no? Claro. Y se fue. Pero lo que pasa es que en vez de irse. Eh, de estar en la casa de Manuel, se fueron a la casa de la mayoría porque allí es donde realmente estaban la fami de familia bien. Ya, ya. ¿sabes? Sí, pero después la madre se vuelve a mayor luego... que es donde vive, y se lleva un, un, iPad, se lleva se un lleva... iPad, una tablet, una, se eh, lleva sí, una serie de. Y de ropa de su hijo. Ah. Eh, bueno, pues se lleva eso. una serie de cosas que podría. La, ma la madre es la que lo. Eso es lo que he dicho antes, la mano que me hace la cuna. Te voy a poner una pregunta que, bueno, voy a dar yo una, una vuelta a esta pregunta que te hacen, porque si me pregunta, en la investigación han dicho algo sobre dónde puede estar el cuerpo de Marta. Yo más que eso preguntaría si hay alguna pista ahora que se esté siguiendo o algo que se pueda ir sabiendo. De momento está la cosa para ¿no? De momento, mira, yo justamente hace 15 días estuve en el, allí en la, en, 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 en en el, el grupo allí de homicidios de sí. en Valencia. Estuve ¿Y? con Paco y estuve con la con la teniente y de momento no de sí. momento no hay nada de momento ellos siguen porque yo sé que ellos están encima pues ellos estarán esperando a, a, a ver de dónde pueden tirar pero lo que sí tengo claro que no han escatimado en la búsqueda de mi hija estuvieron ocho meses en plena pandemia con un epi que dentro en su cuerpo habían más de 40 grados eh, eh, lo han pasado fatal, moviendo toneladas, miles de toneladas. Y ahí tendría que haber estado él, pero sin el EPI y con las manos. ¿Tú no dices que Marta está aquí, en el vertedero? Venga, de la cárcel tú, aquí todos los días con nosotros, a buscar a Gatas, a Marta, hasta que la encuentres. Y por lo menos que se gane el agua y el pan y la comida que le den. Porque es que encima, a pagarlo nosotros. La comida de esos delincuentes y de esos asesinos. Eso nos decía el padre de los de, es que... de hermanos. Decía, yo me levanto todos los días con el pesar de que me levanto a trabajar para pagarle la comida al asesino de mi hija, ¿no? o sea, así, la, es, que es, así. es que es fuerte, pero es así. Es que es así. Bueno, vamos a hablar ya de la asociación. Ahora sí, contadnos el proyecto, contadnos todo lo que tenéis entre manos y, y bueno, y a lo que te vas a dedicar ahora, como nos has dicho hace un momento. Pues. Mira. Se llama. Eh, por, Mariso, por Marta Calvo Burón, ¿eh? Se llama la, la fundación, eso es lo sí. primero que tenía que bajar. Sí, la fundación, pues, eh, o sea, la asociación se llama por Marta Calvo Burón, ¿vale? Y ahora os voy a decir, ¿vale? Cuáles son los fines de esta asociación. El primero es defender los intereses y derechos individuales y colectivos de mujeres vulnerables así como la asistencia psicológica, administrativa y jurídica de aquellas personas que hayan sido víctimas de delitos sexuales, como amenazas, violencias, actos que atenten contra la libertad o indemnidad de la persona sin que medie consentimiento. El segundo es impulsar plataformas populares para la incorporación de leyes que condenen delitos no contemplados hasta este momento. El tercero es impulsar la incorporación de nuevos supuestos a los que van recogidos para la prisión permanente revisable del Código Penal, como el caso de la ocultación del cadáver para no obstaculizar la investigación policial y las posibles consecuencias legales relacionadas con el crimen. En este momento, este apartado ya está en marcha con la aprobación de la propuesta de ley aprobada en el Congreso de los Diputados. Aquí voy a explicar un poquito, vale. Nosotros eh, iniciamos una iniciativa legislativa popular donde se nos rechazó en el Congreso porque nos dijeron que bueno que, que una persona de pie de calle no puede venir y cambiar un código penal. Un código penal cuesta mucho de cambiar y es muy difícil de cambiar. Entonces nos dijeron que, que eso no era viable. Entonces bueno, eh, el Partido Popular nos propuso, eh, propuso hacer una proposición de ley, o sea, una propuesta de ley mmm, eh, con aquella persona a que asesine y esconda el cuerpo y, o sea, reincidente, se le puede aplicar la prisión permanente revisable. Esto se llevó al Congreso y allí eh, se aprobó, ¿vale?, eh, el Partido Popular votó a favor, eh, Vox votó a favor, PSOE votó a favor, varios algunos votaron a favor y en contra los que votaron son los que realmente eh, están luchando por los derechos de las mujeres, supuestamente. que supuestamente que es el grupo Podemos, eh, Podemos es el único partido popular que votó en contra, porque ellos no están por la, la prisión permanente revisable, porque ellos dicen que todas esa gente se pueden reinsertar. Esa gente no se puede reinsertar. Puede reinsertarse una persona que roba, una persona que accidentalmente eh, atropella a alguien y lo mata y va a la cárcel. Pues oye, eh, es un accidente. Eh, y... Pero estas personas que son violadores, que son los pedrastras y esta gente de, de... Estos no caben en la sociedad, no se pueden reinsertar. Y los que crean que sí se puede reinsertar, como es el partido de Podemos, de verdad yo no entiendo de política, yo solamente entiendo a lo que yo he visto y han hablado conmigo, porque conmigo han hablado todos los partidos políticos, todos me han recibido con los brazos abiertos, menos ellos. ¿Por qué no ha venido a hablar conmigo la Irene Montero? No se han reunido nunca con vosotros, o sea, todos los demás sí o se pues, soy... todos, todos, han eh, todos. todos, 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 todos. ¿Y el, el dependiente del Ministerio de Igualdad? Nunca. No. 不用 Nunca. Nunca, nunca en ningún momento se han puesto en contacto ¿En con nosotros, momento. nunca se han manifestado, nunca nos han llamado por teléfono, nunca han, han bajado a, a, al Congreso cuando nosotros hemos hecho ruedas de prensa delante del mismo Congreso y han salido eh, los, todos los grupos portavoces de los grupos parlamentarios para apoyarnos, jamás han hecho acto de presencia. Pero yo, yo simplemente quisiera decir una cosa, independientemente del color de cada partido o de sus ideales y de sus miserias. ¿vale? <laughs> Yo creo que estamos hablando de un tema que simplemente es cuestión de humanidad, de humanidad y de cordura. Es decir, lo que estamos pidiendo es que cuando un sujeto asesina y oculta deliberadamente el cadáver y no dice dónde está, con la carga de sufrimiento que generan las familias, ese sujeto debe ir directo a la cárcel y no volver a salir más porque no existe la cadena perpetua. Pero es que no debería de salir jamás de la cárcel. A no ser que diga, perdón, el cuerpo está aquí. Me he dado cuenta de que no puedo mantener este sufrimiento brutal. Voy a pagar mi pena porque, porque yo la he asesinado, pero lo que me toque. Así pero es. cuando yo oculto directamente el cuerpo y no digo dónde está, no salgas de la cárcel en tu vida, porque no lo mereces, ni más ni menos. Y es una cuestión, como digo, de humanidad, independientemente de si es un partido de izquierdas, de centro, de derechas o de lo que sea. Pero Así es bien. curioso, es curioso que aquellos que están abogando y defendiendo los derechos de la mujer no se pongan en contacto no se pongan con la en madre contacto, ni se manifiesten no. ni nos den una, una mínima palabra de apoyo hablamos de 11 mujeres víctimas o sea hablamos de ah, ocho supervivientes sí. y, tres, y tres asesinadas que sepamos yo lo que sí quiero dejar Hay claro más. yo quiero dejar claro una cosa no se está hablando de que un partido mejor o peor se está dando la realidad o sea la realidad es que Aquí Marisol, no vamos a hablar de política Mariano, porque a mí exacto. la política no me gusta y no entiendo. No no quiero decir que la realidad es. Yo solamente voy y digo y, 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 y digo donde voy lo que yo lo que a mí me ha pasado, Eso voy. donde yo he ido al Congreso donde todo el mundo me ha recibido con los brazos abiertos menos el partido Podemos. Es que pero yo te digo que no entiendo de política mm -hmm. y, y no voy a entrar en política porque no me gusta, vale. No, no, no. Entonces vale. Eh, lo, el único que dijo es el Partido Popular me dijo bueno. No, lo único que podemos hacer es, nosotros vamos a proponer esta ley, que es la que tú quieres, que aquella persona que esconda el cuerpo y no diga dónde está, eh, o sea reincidente, ¿vale? Que se le aplique directamente la prisión permanente revisable. Y es por lo que estamos luchando, ¿vale? Es implementar entonces, un supuesto es... más en el artículo 140 del Código Penal. Mm. Vale, entonces eso eh, es lo que, bueno, pues, a ver, esto eh, se, se ha llevado ya... Al Congreso ahí en Hemisferio se votó, salió a, bueno a favor, vale, eh, salió eh, que sí. Eh, lo único que bueno el, el gobierno puso puso unas enmiendas y bueno les voy a explicar las enmiendas que ha puesto el gobierno. Hoy por hoy mmm, ya existe la ley de la ocultación del cadáver, cosa que antes no existía y bueno eh, hemos podido conseguir después de ir mmm, días y días a Madrid luchando y luchando mmm, y, 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 y enfrentándonos a todos los partidos políticos porque les dije a todos y a cada uno de ellos que iba a ser la mosca cojonera de todos ellos uh -huh. y así yendo a Madrid que yo que pensaba que me tenía que empadronar en Madrid porque <risa> <risa> ¿De verdad? sí y, pero bueno eh, al, y bueno, y salió. Y entonces, eh, por lo menos la ley de la ocultación del cadáver ya está, ¿vale? Que sabemos que hemos conseguido mucho porque cambiar el código penal es muy difícil. Lo hemos conseguido. Bueno. Pero bueno, eh, ¿qué hemos conseguido? Thing. Os digo, eh, nosotros lo que queríamos era la prisión permanente revisable para estos casos. El gobierno eh, solamente ha puesto de seis meses a dos años de cárcel. Eso es lo que para el gobierno vale el ocultar un cuerpo. Pero la asociación de Marta no se va a quedar así. La asociación de Marta va a luchar para que hasta que no esto no sea una prisión permanente revisable, no vamos a parar. Y sé que con la asociación y con el apoyo de toda España lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir por el bien de todos. Uh -huh. Por el bien de todos, porque eh, si una persona esconde un cuerpo es por algo. ¿No? Yo creo que si tú no tienes nada que esconder, di dónde está el cuerpo. O sea, es porque tú realmente has matado a mi hija. O porque tú realmente eh, le has hecho algo. O porque realmente donde esté mi hija puedan haber más víctimas, que seguramente donde esté echada mi hija hayan mis víctimas, por eso no dice dónde está. Seguro. Porque eh, hay tres muertes que sepamos y ocho tentativas. Pero ocho tentativas que esas mujeres, esas chicas, fueron muy valientes y fueron a denunciar. Pero hay muchas que no fueron. Bueno, hay, hay otra más que no, decidió al final retirarse sí, por miedo, ¿no? Porque o sea, son nueve, ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, y hay más. Sabemos que hay más, pero tenían miedo de, no, de ir y la guardia civil dijo no pasa nada que no pasa nada de verdad vais a estar o sea eh, de, de hecho declararon con paraban eh, han estado siempre en, en, en apartadas no nos han dicho nunca sus nombres y pero no no querían hay gente pues, que bueno ha rehecho su vida no eh, quieren olvidar todo aquello y bueno y, y, y no y no 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 quisieron ir pero bueno eh, lo que sí tenemos claro es que esta, esta persona eh, eh, ha, hecho, ha hecho más daño ha hecho más daño de hecho, vino la televisión colombiana aquí a, a entrevistarme, hicieron un documental que también está en Youtube eh, sí. hicieron un reportaje muy bueno, muy bueno, de hecho estuvimos en Manuel, yo lo hice en Facebook este sí, es lo conté por Facebook. Sí, mm. eh, y, y bueno, y bueno, eh, y, y de hecho es, es la, la cadena mm, televisión colombiana Caracol mm -hmm. que esto se, se ve en todas las Américas y la verdad que yo he recibido de verdad de Colombia eh, a través de, del Messenger he recibido mensajes de personas de Colombia, eh, bueno. Ya sabes cómo y de Argentina sabes, la que también lo sé yo y de y de Argentina. Argentina también la verdad es que tengo estoy muy arropada por toda España y por fuera del extranjero también es de deciros que Sheila está poniendo el enlace a la página de la asociación en el chat vale si tenéis nada más tenéis que picar ahí, ahora vamos a seguir hablando de, de la página y de lo que podéis hacer en ella y de lo que y de lo que Marisol quería comentar vale yo simplemente sintetizando claro. un poco este punto volviendo otra vez a lo que es la, nuestra demanda de prisión permanente revisable eh, lo que quiero que entendamos para aclarar un poco a, a la audiencia es que conseguimos, como bien ha dicho Marisol, que la, el, la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios aprobaron la proposición de ley eh, propuesta por el Partido Popular a través de la cual eh, se quería introducir este nuevo supuesto dentro del artículo 140 del Código Penal. Esa proposición de ley está congelada. ¿eh? Esa proposición de ley está aprobada pero no se ha, no se ha llevado a cabo. Está congelada allí. Porque todas las enmiendas que se han ido presentando durante meses y meses y meses han sido para, para no llevar adelante. Aquí hay leyes que en este país se aprueban en cuestión de 10 minutos y hay otras como esta que se pueden tener en el congelador el, por re, vida. el resto de la legislatura. Pero, claro, porque ¿el proceso cuál es? Luego con las enmiendas se tiene que volver a votar, ¿no? Claro, se presentan claro, las enmiendas y luego se hace una votación definitiva, que es lo que estamos esperando, que no se va a hacer, no se va a hacer. Hasta que no acabe la legislatura, no por lo menos. Hasta que, hasta que el gobierno en el poder lo considere, que no lo va a considerar, porque si lo considerara ya lo habría hecho. Y lo que sí que se ha hecho, que es lo que ha comentado Marisol, es meter un parche dentro de otra ley que dice que la, la ocultación del cadáver pues, se va a condenar ahora de seis meses a dos años. Pero eso es una migaja y además un, la boca. un insulto que consideramos que nos están dando. Y a través del cual ellos consideran que nosotros deberíamos estar absolutamente satisfechos del logro conseguido y No, señores, no hemos conseguido ningún logro. Bueno, hay, un logro hay un logro ahí, Mariano, que es conseguir que una ley del PP gobernando el PSOE se apruebe, aunque esté en el gobernador de momento. Bueno, Oye. pero no, lo que se ha aprobado es la. Sí, sí, sí. la yo lo creo no, que es no, un logro, no, vamos eh. A ver, Lado, ¿eh? Yo tengo que decir. Aunque de la momento esté la... en el congelador no pero es un logro, pero bueno, ¿eh? Por lo menos Ay, okay. ya hay un agravante, ¿vale? Que, eh, sí, la, hay un agravante la, ya. La, que está donde recoge que antes el esconder un o sea, el esconder un cuerpo eso era una multa sí, igual sí, como sí, descuartizar sí. un cuerpo era una multa sí, claro. hoy por hoy hay condena o sea, ya hay pena vale que por lo menos son de seis meses a dos años pero la hay ¿Sale? lo que está en el congelador es lo que nosotros proponemos, que es la prisión permanente revisable. Eso está en el congelador. Por lo tanto, que no, que no pretendan que estemos absolutamente no satisfechos es. con un logro conseguido, porque nuestro logro no es ese. Nuestro logro será cuando esto se descongele y se lleve a cabo la votación definitiva. Está presentada por el Partido Popular, pero está avalada y apoyada por, por Ciudadanos, eh, por Coalición Canaria, por eh, otra serie de grupos parlamentarios que nos han apoyado desde el principio. ¿vale? Sí. Bueno, la asociación hace que se puso en marcha dos meses, de forma así improvisada, sin estructura definitiva, y es ahora, con todos los trámites realizados, cuando nos, encamin nos encaminamos a empezar nuestro trabajo. A corto plazo, ¿vale? Debido a los, medios, a los medios escasos que tenemos de momento, vamos a seguir dando visibilidad a la desgracia que estamos padeciendo y ayudar en todo lo que podamos a casos similares yo voy a estar al lado de todas las familias apoyándolas y ayudándolas con todo lo que he aprendido durante más de tres años que pasó lo de mi hija Marta todo mi entorno familia, amigos, abogados y mi psicólogo, etcétera para seguir adelante y poder seguir viviendo para todo ello necesitamos la colaboración de profesionales por toda España. Esto es muy importante. ¿eh? De verdad necesitamos colaboradores, colaboradores profesionales por toda España que quieran unirse a nuestra asociación para que cuando haya algún caso como el nuestro poder acudir a estos profesionales. Necesitamos psicólogos y abogados por toda España ya tenemos eh ya ya tenemos ya vamos teniendo todo aquel que todo aquel que sea abogado o psicólogo y quiera colaborar con la asociación Marta Calvo dónde tienen que dirigirse Marisol a, a la misma página a un mail cómo lo hacen si ahora mismo aquí hubiese un psicólogo y quisiese ponerse en contacto contigo cómo lo hace a través de la a, a través de la página de la asociación de Marta Calvo de hecho, bueno, luego vamos a dar el teléfono de la Exacto. asociación, ¿vale? Porque también, pues, pues hay gente que dice, bueno, pues mira, yo a llamo al teléfono de la asociación y, y seré yo quien coja el teléfono. Vale. Tenéis el enlace sí, de la asociación sí. en el cajón de, de, de descripción, ¿eh? Tenéis el enlace. A la, a la sí. Asociación. Ahí podéis entrar, vale. Aquí voy a explicar mmm, eh, porque fuimos eh, lo que es la presidencia, o sea, fuimos todo lo que es el comité ¿no? de, la, de la asociación, estuvimos en Valladolid, estuvimos apoyando el caso de Esther López, nos fuimos dos días a Valladolid, nos fuimos un sábado, porque el domingo la concentración era en Valladolid, allí el domingo. El sábado eh, por la tarde fuimos Mariano y yo a casa de, de Esther López, donde estuvimos con la madre y el padre de Esther con la hermana, con Inés, que es la hermana. Aquello fue no me muy duro, muy duro, porque nadie, nadie puede entender a una madre si tú no has pasado por ahí. Eso es, por mucho que os podáis imaginar, no lo podréis imaginar nunca. Y ojalá nadie más tenga que pasar por ahí. La madre de Esther, cuando estuvimos en su casa, llevaba un año entero sin salir de sus cuatro paredes de su casa. Un año entero. Yo estuve hablando con ella más de dos horas, ella sentada en el sofá. Y yo arrodillada en el suelo, apoyándola, abrazándola, dándole toda mi energía y diciéndole que mañana domingo tienes que venir a Valladolid. Ella me decía que no, que ella no podía salir de casa. Le dije que sí. Chus, tienes que venir a Valladolid y tienes que hacer justicia a este. Tú eres madre, eres su madre. Y las madres tenemos que ir. Y tenemos que ser la, la cara visible de nuestras hijas y hacer justicia por ellas. Al final, al día siguiente, esa madre salió de su casa y vino con nosotros a Valladolid. Eso fue una satisfacción muy grande. Cuando llegó a la, a la plaza, eh, buscando, cuando se abrazó a mí allí, le dije: Tranquila, estás aquí conmigo y con Mariano. Estuvimos apoyándola en los dos, ella en medio, Mariano en un lado y en otro, apoyándole y dándole fuerzas, porque esa madre se nos caía, es que no podía soportarlo. Después de un año sin salir de, de casa, eso fue muy duro, pero a la vez muy reconfortable para por lo menos para mí ayudar a esa madre a que salga de casa subí luego al escenario que nos prepararon allí donde yo como presidenta honorífica de la asociación marta calvo dediqué unas palabras a todos los que estábamos allí diciendo que estábamos allí que la asociación marta calvo estaba allí para hacerle justicia a Esther. A continuación. Le dediqué unas palabras a esa madre. Que. Unas palabras. Que salían. Salieron del corazón. Salieron de mi corazón. Fue muy duro. Fue muy duro. Pero. Por lo menos. Yo le decía, tienes que venir, tienes que venir, Esther, porque luego está el arrepentimiento, él tendría que haber ido, tendría que haber ido, Chus, no, tienes que venir, tienes que venir. Y al final vino. Yo estoy en contacto con ella, de vez en cuando la llamo, para ver cómo se encuentra. Y es lo que voy a hacer, es mi misión, estar al lado de esas madres y transmitirle todo mi apoyo y toda mi energía y ayudarle a toda esa gente. Y a todas las víctimas que no van a estar solos. Que esta asociación las va a apoyar al 100% y que no van a estar solas, ni solos. Ahí va a estar la asociación Matacalvo. Hay una cosa que, que quiero decir y es que hemos hablado antes de la parte política, no, de la parte de los políticos, los que van a apoyar, los que no han apoyado, la gente que entra, la gente que no entra. Al final, ellos siempre buscan lo mismo, ¿no? números de votos, o sea, por un lado y por el otro, lo mismo. Pero la gente, ¿no? La gente da a pie, te das cuenta que suele ser maravillosa, o sea, y la gente con casos como los vuestros suelen empatizar y suelen ayudar y suelen apoyar. Y yo aconsejo, mañana, hoy ya no, ¿no? Cuando, cuando estéis en casa y tal, que os pongáis el directo y leáis, leáis el chat. Porque la verdad que hay mensajes maravillosos, ¿no? Hacia tu persona, hacia tu hija, al hecho de que gracias a tu hija se estén salvando vidas, al hecho de que tu hija te dé la fortaleza, o sea, y te das cuenta de que la gente puede ser maravillosa. No que una cosa es la política y los partidos políticos y ya sea el color que sea, otra cosa cosas muy diferente es la gente que conforma este país, ¿no? Gracias a Dios. Y solemos ser un país que, es verdad, que, que España muy bien a la es gente. Un, España verdad. es un país muy solidario. Eso yo lo tengo muy claro. España eh, es un país que en todo lo que pueda y en la medida que pueda ayuda y ayudamos. Y nosotros como españoles, pues ahí vamos a estar, ayudando. Bueno, luego la asociación a medio plazo lo que quiere es crear una estructura más profesional que se ocupe de seguir dando a conocer los defectos de las leyes de, en esta materia y concienciar a los políticos los derechos de las víctimas y de sus familiares, porque hoy por hoy los derechos no son equitativos, tienen ellos más derechos que las propias víctimas. Aquí, aquí es cuando vamos a necesitar socios de números, uh -huh. que con su, sus aportaciones anuales y su implicación se pueda sostener esta asociación. A largo plazo, lo que vamos a conseguir, primero en la comunidad valenciana y ojalá en toda España, crear centros de residencias para mujeres vulnerables, centros para mujeres que puedan sufrir malos tratos y que no tienen medios para poder salir de ese bucle y tengan la posibilidad de empezar una nueva vida. En la comunidad valenciana ya, ya existen centros de este tipo pero son exclusivamente para mujeres maltratadas y en toda la comunidad tan solo hay 381 plazas. Nuestra idea sería que se ampliara la oferta y sobre todo las condiciones de acceso a mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales y no solo de mujeres maltratadas. Uh -huh. Quiero decir una cosa. Eh, bueno, ustedes ya conocéis esta página porque hemos hablado de ella varias veces. Cuando vino Lucas también hablé cuando pasó lo del doctor. Eh, Hay una página que se llama Taini, que la, creo que la lleva el Santander, creo que es del Santander, me parece, del Banco Santander, no estoy muy seguro. Y, y yo estoy asociado a ella, ya estoy asociado por algunas causas. Es muy sencillo, eh, entráis y por un euro al mes es lo que pagáis, ¿eh? o sea, además que os descuentan un euro al mes de vuestra cuenta corriente, y no falla, es un euro, ¿eh? ni, uno, ni, ni, ni uno más, ni uno menos. Y, bueno, quería comentaros que la asociación de Marta Carbo ha abierto un timing, eh, tenéis también el enlace, tenéis también el enlace eh, abajo en la caja de, de descripción, y os lo pondré también en el comentario fijado eh, por si queréis aportar eh, a la asociación como socios de números, que ha estado hablando... Mira, en, eh, en, de momento, sí. de momento eh, entrando en el 3w. En Sí, vamos a poner aquí la página. la el este mm. camino que habla. Venga. Entrando hay? en la asociación, ¿vale? Hay, de hecho, pone, aquí lo uh -huh, pone eh, colabora. Exacto, ¿vale? aquí. Pone colabora. Si pinchamos en colabora, ¿vale? Te sale ah. socio de número que pone próximamente. De momento no necesitamos socio de números. Los socios de números ah. son personas que se asociarán a la asociación. Vale, y pagarán una cuota, los que la cuota que ellos quieran, ¿vale? Una vez al año. Mm -hmm. Es decir, yo aporto 20 ah. euros al año. Vale, pues eso será un socio de número. Hoy por hoy, hasta que no tengamos una buena cimentación en la asociación, vale, que tengamos ah. eh, abogados, eh, tengamos eh, por toda España, eh, eh, tengamos ah, psicólogos. Eh, psicólogos por toda España. No, no, de momento los socios de números los vamos a dejar aparte. Está el socio colaborador, ¿vale? Que si es donde pones accede y luego está el socio honorífico. Ay, perdón, el va a entrar en accede. Sí, vale. él, sí el socio, vale. Ahí es donde está arriba, pone que pone lo del timing, ¿vale? Exacto. Esto es lo que yo ahí, contaba. Sí, ahí lo del timing, eh, tan solo de verdad es un euro al mes. Al mes. O nos descuentan en los 10 primeros meses, uy, los diez primeros días. ¿Mes? Y un euro de mucha gente son muchos euros. Mucho poco mucho. Eso es y mucho. Necesitamos padre. dinero para ayudar a toda esta gente, de verdad. Y, y luego cada uno puede, eh, puede colaborar como quieran, con, a, hacer aportaciones a la asociación del dinero que quieran. Y lo, sí, lo tenéis aquí abajo también, el de profesional. Donaciones. Está todo en la asociación. Lo tenéis todo en la página. Sí, está todo en la página. ¿De cómo todo muy bien explicado además importa de transparencia vamos que está sí, todo está muy el claro de transparencia está, es, una, es, es totalmente ilegal los estatutos, los está, todo. estatutos está, todo. Sí, sí, está todo de momento los tres tipos de socios que tenemos el de número el de colaboradores y los honoríficos de los tres el, el único que está abierto en este momento son sí, socios colaboradores. colaboradores y los socios colaboradores pues eh, son pueden ser de dos formas cualquier persona que quisiera aportar una donación puntual de dinero el que uh -huh. quiera, pero sobre todo están los socios colaboradores profesionales, que es lo que en estos momentos más necesitamos, que son Exacto. profesionales, como hemos dicho toda la noche, del mundo de la psicología y del mundo del derecho, porque este es uno de los fundamentos de la asociación, aportar eh, apoyo psicológico y apoyo legal para que eh, ninguna de estas familias puedan gastarse ni un euro en conseguir cubrir esas necesidades vitales. ¿no? Eh, a nivel psicológico, yo quiero decir y quiero agradecer también a otra asociación de la que formo parte, que es Epadem, la Sociedad Española de Psicología Aplicada a Urgencias y Desastres y Emergencias. Uh -huh. Eh, tenemos una red de psicólogos emergencistas distribuida por todo el territorio nacional, todos compañeros y, y se están brindando ya para inicialmente de forma desinteresada desde distintos puntos de España poder cubrir las necesidades de las víctimas que vayan surgiendo y que vayan acudiendo a, la, a nuestra asociación para tener esa cobertura de sus necesidades eh, psicológicas. Pero de todas maneras, eh, esto está abierto para cualquier otro profesional que quiera participar y que quiera ofrecer sus servicios, evidentemente dentro de, de una experiencia previa eh, en, en este tipo de situaciones. Esto yo quiero también dejarlo muy claro. La buena voluntad siempre es importante, pero necesitamos profesionales con una experiencia acreditada en este tipo de acompañamientos que no son sencillos y que se necesita pues tener un cierto bagaje. ¿no? Entonces, eh, cualquier persona que quiera... Que quiera eh, poder colaborar en ese sentido, pues eh, eh, yo tengo una bien. conversación con, con esta persona y decidiríamos si eh, podemos asumirlo como dentro de nuestros, de nuestros recursos. Y sobre todo también a nivel legal, cualquier profesional del derecho que quiera participar, pues evidentemente ya buscaremos el modo de, de que estas personas sean retribuidas. Si inicialmente la colaboración será voluntaria, nuestro objetivo también es conseguir. Pues con todas estas donaciones, estas aportaciones, estas cuotas del socio de número y del timing que estamos diciendo y donaciones de, de empresa, es decir, tener un, un, un recurso económico uh -huh. suficiente como para pagar a todos los profesionales que colaboren con nosotros. Pero pagar a los profesionales para que las víctimas no tengan ningún gasto, que esto es fundamental. O sea, todo el dinero que pedimos es para poder dar. Y si en algún momento nos sobrara dinero, Dios quiera que eso sucediera en algún momento, Ojalá. lo donaríamos o lo invertiríamos en ayudar a más personas. Esto uh -huh. es algo que queremos dejar absolutamente claro, porque ese es el fin de la asociación, ayudar. Habéis visto en la página, si no la veis, la vuelvo a poner, eh, justo debajo de lo del timing tenéis el formulario para aquellos que seáis profesionales, abogados o psicólogos, como ha pedido Marisol, ponéis vuestro nombre, vuestro apellido, el correo electrónico y. Aquí donde pone indica brevemente cómo puedes ayudar, pues explica cómo puedes hacerlo, ayuda profesional y le das a enviar. A ellos les llega el formulario y María ha dicho que es el que se va a poner personalmente en contacto con vosotros para, para esa breve entrevista ¿no? y, y ver si, si, si podéis colaborar. Vuelvo a repetir: eh, por toda España, psicólogos y abogados que queráis contribuir con la asociación, con la asociación perdón. Por Marta Calvo Burón ya os ha explicado Marisol que va a seguir contándonos, pero bueno nos ha explicado más o menos lo, en qué consiste y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Sí, sí, bueno, yo ya sí. era simplemente para decirlo del formulario. Ah, bueno. De hecho, bueno, ya tenemos, tenemos abogados. Sí, ya tenemos sobre todo pues algunos compañeros de mi de, de Sepadem uh -huh. que se han puesto en contacto conmigo a lo largo de la tarde de hoy. Ya tenemos eh, gente en, en Logroño, en Zaragoza, en Barcelona, en, en Valencia, evidentemente, Salamanca. en Bilbao, en Salamanca. Es decir, eh, compañeros profesionales absolutamente sensibilizados con la tarea y con el proyecto que, que iniciamos y que desde luego con una alta capacitación, alta experiencia y, sobre todo, humanidad, quieren colaborar de esta manera. O sea, para mí, mi máximo agradecimiento a todos estos compañeros que se están poniendo en contacto conmigo a lo largo del día de hoy y espero que sean otros muchos después de este, de este programa y este llamamiento general que estamos haciendo. Y, de igual forma, evidentemente, algo ostensible a los profesionales del mundo del derecho porque necesitamos cubrir las dos áreas. Claro. Bueno, luego tenemos también un colaborador que Va a colaborar con nosotros, que es Lucas de Reate. Ah, sí, Valeriano, de, de Mariano, Valeriano Valeriano, 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 Valeriano. Y la, de aquí, y la mujer Judith. Y sí, aquí vamos, un saludo muy grande para él. Ellos él, mm. se dedican a, a buscar a personas desaparecidas. Lo conocen, lo conocen, hemos entrevistado aquí dos veces. <laughs> aquí lo conoce la gente. Pues eh, va, esta asociación va a trabajar con nosotros y bueno, creo que es. es Fundamental, ¿no? Porque eh, van a trabajar por toda España donde haya una persona desaparecida. Ellos tienen perros, bueno, bueno como ya bien sabe la audiencia, ¿no? Uh -huh. Perros adiestrados y bueno, tienen medios para buscar a gente desaparecida y bueno, pues ellos van a, a trabajar con nosotros. También quiero decir que mis abogados eh, que han llevado el caso de mi hija, ¿vale? Van a trabajar también para la asociación. Bueno, aquí solamente conocemos a Pilar. A, al otro no lo conocemos, a Pilar Llovesi, al otro sí. No... Está Pilar y, y Vicente Escribano. A Vicente no lo vale, los dos van a trabajar para la asociación, o sea que son abogados, van a trabajar eh, para la asociación para cualquier caso que haya aquí en Valencia o cerca de Valencia. Pues, uh -huh. eh, bueno, ya vamos, teniendo, ya vamos teniendo, necesitamos muchos más, por supuesto. Necesitamos la colaboración del timing, de cualquier aportación de verdad por pequeña, hay que colaborar. No, yo sé que, que vamos todos hasta aquí yo lo sé bueno pero un euro, sé. un euro al mes se saca te lo digo yo porque también te está arriba y si lo tengo que sacar lo saco o sea que pero bueno un euro al mes se saca. pero vamos a hacer una gran labor y porque por desgracia cada vez hay es que no hay derecho que una persona salga de su casa y no vuelva a su casa bueno, y si no vuelve, por lo menos que, que tengan los medios la familia para poder hacerle justicia, que es lo que verdaderamente está fallando. ¿no? O sea, si no vuelve, si tenemos la desgracia de que pase, porque a ver, por, hay, que ser, hay que ser realistas en esta vida y por muchas asociaciones que montemos y por mucho que luchemos, los delitos van a seguir pasando y la gente va a seguir desapareciendo, por suerte, por desgracia, el mundo de que el mundo el mundo ha pasado. O sea que no. Y te digo una cosa, endureceremos las pena y seguirá pasando. Porque hay países en los que existe la pena de muerte y sigue habiendo delitos. Pero lo que hay que hacer, por lo menos, es que se haga justicia. Que una vez que eso pasa. Que no te encuentres con una pared, como es el tema económico, que lo estuvimos hablando antes cuando veníamos tal y, y el tema económico. Que hay familias que nosotros nos hemos contado con familias que se cierran los casos porque la familia no tiene más dinero para seguir adelante, no tiene más dinero para presentar un recurso ante el superior o ante el supremo. Y el caso se cierra y ahí se quedó. Y aquí, ir después, gloria. O sea, ya que te va a pasar, porque va a pasar y va a seguir pasando, por lo menos que, que exista algo que pueda ayudar a esas familias que económicamente pues no puedan. ¿no? Así es. Y si el gobierno no se encarga de ello, pues nos ocuparemos nosotros como sociedad. Si el gobierno carece de la empatía y de la humanidad suficiente para considerar todo esto, el gobierno sea quien sea. ¿eh? Sí, no, no. General, pues nos ocuparemos nosotros como eh, eh, miembros de, la, de una sociedad que pretendemos que sea cada vez más humana y más justa. Uh -huh. No sé, al final es lo que he dicho antes. Somos nosotros los que tenemos que luchar por, por intentar hacer estas cosas porque está claro que, que no. Es que eso de justicia gratuita queda muy bien, ¿no? Justicia gratuita para todos, justicia gratuita, pero hasta cierto punto. El, el primer juicio te lo hacen, pero de ahí ya. Como vuestro caso, los supremos superiores hay que pagarlo aparte y vale mucho dinero. ¿eh? O sea que yo tengo constancia de que vale muchísimo dinero todo, todo lo que son los recursos y no solamente eso. No hablemos de pedir un peritaje criminal, criminalístico o pedir una segunda autopsia. Mira, o, yo solamente puedo decir que un, hacer un, un el criminólogo que mm -hmm. ha llevado eh, esto. Eh, no vale ni 500, ni 1000, ni... ¿Ni 5000? Ni 3000, ni 5000. <laughs> ¿Vale? Depende del perito, pero es más o menos en qué precio. Y yo puedo hablar, que, y yo no hablo de ninguno en concreto, pero te puedo estirar un perita entre los 7 y los 20, tranquilamente. Entonces, eh, es que no es todo, es que encima, es que todo, todo que hagas papel, que muevas o persona que llames, tienes que pagar. Para hacer justicia, el dinero tiene que ir por delante. Y cuando se habla de segundas autopsias Pero, eh, eh. o de que un forense te revise un caso, Exacto. la gente cobra por todo. O sea, es que es lógico, es su trabajo. Sí, sí. Y cualquier papel, es yo te digo, supuesto, yo supuesto. no sé, como dice Marisol, no se habla de 500, yo sé que se habla. Yo hablaría de entre 6 o 7 y 15 o 20. ¿eh? O sea, que los precios son curiosos porque yo sé cómo va el tema, porque ya he hablado con mucha gente, ¿no? Sí. que muchas veces por hacer favores, es cierto que ha habido algún perito que te ha dicho, oye, que te lo dejo en 2.000 yo he escuchado ese caso, también lo he escuchado alguna vez o 2.500, y lo he escuchado algún caso, no esporádico, pero que normalmente oscilan los precios, son de 7 a, a 15 o 20, pero tranquilamente, y hay casos que yo he visto, que no es solamente un peritaje de un de un o sea, de, de, de un perito, no de un criminólogo, sino que ya te metes en dobles autopsias o te metes en estudios genéticos, en estudios de historia y todo eso es sumado, ¿eh? todo eso es sumando pues por esa misma razón, partiendo de la base de cómo están las cosas en nuestro país y de que hay tanta gente con, con, con dificultades económicas cuando se ven inmersas en una situación de esas características y no tienen la capacidad o los recursos económicos suficientes como para poder seguir adelante, pues evidentemente en esto no se puede quedar así. Claro. Pues nosotros como asociación queremos cubrir esos gastos, ayudar a esas personas y evidentemente para eso necesitamos pues la, la, el, el apoyo de toda la sociedad en general. A nosotros, de verdad, lo hemos hablado Marisol y yo en muchas ocasiones, eh, nos sabe mal tener que hacer esta petición general de, de, de ayuda económica, pero es que es una forma de aglutinar un recurso para poder distribuirlo correctamente y ayudar, ayudar. A cualquiera que lo pueda necesitar. Pero yo si soy sincero. una un, un gente causal que haga todo eso. Vale, no te voy a decir una cosa. Yo creo que las familias que pasáis por estos trances y las familias que afrontáis este gasto económico tan grande que afrontáis, sois las primeras que debéis de decir: mira, nos ha costado el recurso tanto, el perito tanto, para que la gente se entere verdaderamente. De lo que vale, porque es que la gente se alza muy rápido y dice, oh, han pedido dinero, sí, han pedido dinero, pero tú sabes cuánto me ha costado recurrir al Tribunal Superior de Justicia, pero tú sabes cuánto me ha costado el peritaje. Es que yo creo que la gente tiene que saber eso, porque yo he visto criticar a la familia, no voy a decir cuál. Por pedir dinero para llevar adelante el caso de su hijo. Y hablamos de casos internacionales que son más caros todavía, porque tienes que mirar allí y tienes que mirar aquí. O sea, impresionante, ¿no? O sea, es que la gente, yo creo que la gente no sabe realmente el precio de las cosas y dice uno, pero ¿cómo es pues, No, no, es que es muy caro. Es que recurrir un recurso al superior te puede costar 50, 60 mil euros fácil, ¿eh? O sea, pero así, como el que no quiere la cosa. Es que yo lo decía y lo digo mucho a la familia de las víctimas, les digo. Es que no te arruinan la vida solamente a nivel emocional porque te han llevado a tu, a tu ser querido. Es que además te arruinan la vida a nivel económico porque la familia, y os digo una cosa y esto pasa, aún no teniendo hipoteca su casa si hace falta o vende sus casas, que yo lo sé de, de, de buena tinta, de gente que ha vendido su casa y se ha ido a alquiler, nada más que por, con el dinero de la casa poder pagar un recurso o poder pagar eh, el recurso superior o el recurso supremo. ¿eh? Y eso se ha, ha pasado muchas veces de gente que ha vendido su casa para poder pagarlo. O sea, cuidadito que no estamos hablando de que no, no, es, es que, que... El hacer justicia vale mucho dinero. Mucho. Cuando mm. hablamos de mucho es mucho dinero. Podemos hablar desde los 50.000 hasta los mil <coughs> euros. Exacto. O sea, bueno, y eso es superadjusticia, lo supremo, y, luego, y ya párate. Que ya, no no vayas a Estrasburgo, porque como vayas a Estrasburgo ya te vuelve loco. que yo tengo gente que ha dicho: No, no, Estrasburgo es imposible, hay es que ni de coña, es que para ir ahí ya, ya, ya hay que echar, vamos, ya no hay que repotecar tres veces la casa, o sea, que no". Que no nos creamos todas las cosas, que no nos creamos que vivimos en un mundo maravilloso, que te va a pasar algo, iban a venir a roparte todo el mundo, y vas a tener justicia gratuita y todo muy bien. Y tú dices, bueno, ¿y para qué quieres un informe criminológico? Pues porque con un informe criminológico muchas veces se ha conseguido meter en cárcel a gente que a lo mejor hubiese quedado en libertad, ¿no? O sea, para algo están esos profesionales, digo yo. O sea, es que... Solamente con un informe criminológico estamos hablando de unos 3.000 euros, ¿eh? Sí, de ahí para arriba. Uh -huh. De ahí para arriba, o sea... Está claro, está claro. Entonces... Eh, sí que me gustaría decir el, el, el número de teléfono de la asociación. Vale. Claro, me ¿Lo vas a decir? Lo vamos a apuntar, me lo vamos a poner aquí en grande. Vale. Espérate. Déjame coger la marca porque si no. no porque lo puedo poner. Es que hay gente que dice, mira, yo no lo sé hacer. Yo eh, te llamo por teléfono, eh, yo soy tal, quiero donar tal y pues sobre todo, pues eso, eh, hay gente que no, las redes sociales no, no las llevan bien. Dime el número... Vale, vale, es el 623. Sí. 24. Sí. 54. Sí. 55. Vale, lo ponemos aquí. Un segundo y lo ponemos aquí en grande para que lo vea la gente. Ya, ya lo tenéis. Bueno, ustedes no están viendo, no sé, ya porque están grande aquí abajo de nosotros. Sí, sí. Mira, aquí lo vas a ver, ¿verdad? espérate. Aquí no lo vas a ver porque te va a atravesar. Bueno, no lo tenéis en grande, ¿No, no lo dejé. No te atravesé. Ah, no, no, estoy no, viendo. Ah, vale, bueno, voy a quitar posterior pues, Ah, Sí, estoy viendo allí, sí. Vale, pues, comenta, cuenta. ¿Este teléfono la tienes tú personalmente, Marisol? Sí, lo tengo yo. Vale, sí. pues ya lo sabéis. Si queréis aportar sí. lo que sea o queréis saber algo de la asociación, ahí tenéis el teléfono. De hecho, de la asociación. si tenéis alguna duda, queréis eh, saber algo, uh -huh. eh, de verdad, no dudéis en poner, poneros en contacto conmigo. Voy a, os responderé eh, todo lo que pueda. Eh, estoy disponible las 24 horas eh, y, de verdad,. Eh, Ah, Antes que se nos olvide, yo quería decirlo. Han abierto un canal de YouTube donde van a empezar a subir vídeos de, de la fundación, del día a día de la fundación, Marisol va a empezar a contar cosas. Y de hecho, la acabamos de abrir. De he hecho, hay un cable para abrir el canal de YouTube que la acaban de abrir ahora mismo y era eh, Asociación Marta. Calvo, se llama el canal de YouTube se ha abierto ahora mismo pondré el enlace también en el comentario fijado y en la caja de descripción no lo puedo poner ahora mismo por aquí bueno el enlace lo pondré en la caja de comentarios y en el, enla... en el... perdón en el comentario fijado y en, el... en la caja de... de especificaciones porque han abierto un canal de YouTube que se va a llamar asociación se llama ya está abierto asociación Marta Calvo y yo os digo, voy a poner enlace para que os paséis por allí y os suscribáis al canal para ir dándole ya un empujón, porque cuando lleguen a un número determinado de suscriptores podrán hacer directo y tendréis a Marisol y supongo que a Mariano y a, y a la gente que compone la asociación en directo para, para hablar con vosotros, ¿vale? Así que, a ah, Marisol, me preguntan si a este número que tienes aquí de la asociación se te puede hacer visum. Mira, de momento no. Vale. O sea, tardaremos unos. Sí. Bueno, es que ahora eh, viene el fin de semana o si hoy, es que, sí, hoy viene claro. Eh, claro entonces hasta la semana que viene no estará activado claro porque eso ya la cuenta de la asociación imagino todo el claro claro vale. sí eso, eso va directamente a la asociación es que esto eh, realmente eh, se, fue, se hizo ayer entonces claro, claro eh, el tema del bizum para el tema de asociaciones está muy mirado entonces claro. bizum no lo tiene que autorizar entonces pues no aún no lo tenemos pero en breve estará o sea de hecho, eh, cuando esté, lo ha haremos un vídeo, es lo subiremos al, al canal de YouTube, de YouTube donde podremos decir que ya podéis hacer Bitum eh, en él. El... Pero que es muy fácil, o sea, de verdad, accediendo a la página a la, no de la asociación, sí, eh, le das eh, donde pone colabora y, y es muy fácil, ¿no? Es que se ha hecho muy fácil para... Para no, que no haya ningún problema. Un segundo, voy a poner el enlace ya al canal. Lo pongo aquí en el chat por si queréis ir entrando. Coño, se me ha quedado pillado. Y podéis suscribir también al canal. Ahí va a poner ahí Marisol va a contando todas las novedades de la asociación, la forma de contribuir, en fin, todo lo vais diciendo. Va a ser ¿Cómo, va a, ir la, cómo va a ir la asociación? ¿Cuántos colaboradores tenemos? De, es. de, de, de abogados, porque realmente de abogados y de psicólogos y de cualquier otro profesional. O sea todo todo suma Exacto. y entonces ahí iremos contando pues todo no eh, uh -huh. cuántos abogados tenemos cuántos psicólogos eh, cómo va avanzando la asociación eh, imagino eh, que podría incluso algún abogado contar cosas lo, que, lo típico del canal darle vida al canal claro. y ahí van a comentarlo todos los casos que traten las familias que quieran salir imagino claro, y contar su sí, experiencia sí. todo eso lo vaya a tener lo vaya a ir teniendo en el canal de YouTube abierto Marisol eh, bueno, Marisol y Mariano y la asociación, ¿no? Así pero poco que a poco, lo vamos a ir teniendo poco a poco, poco, a poco o sea, lógicamente, la que la gente no vaya, eso no vaya no a es, ¿no? no emocionar que no vaya <laughs> a tener mañana todos los vídeos, claro, claro. que vaya poco a poco, pero bueno, os vayáis ya suscribiendo porque cuanto antes lleguen, a, no, hay un montón de gente que se está suscribiendo, cuanto antes lleguen al, al número concreto para poder hacer directos, pues podrán estar con vosotros en directo, ¿vale? Así que ahí tenéis el enlace y os vais suscribiendo. Bueno, pues Mariano, eh, Marisol, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad, os aconsejo que, que veáis los comentarios que hemos tenido durante toda la noche. Yo lo he visto por encima porque he estado un poco liado, pero mmm, todo lo que he leído maravilloso y ánimos y tal. Yo creo que, bueno, ya estuviste en los directos de, de la, del documental, estuviste en el chat, aunque casi siempre en la sombra, pero estuviste y viste que el 95-96% sí, de los comentarios... Es que tengo que dar las gracias a todos los que estáis en... Bueno, sobre todo a José, porque bueno, gracias a él, que... bueno, pues estoy aquí hoy. Uh -huh. Y bueno, estamos aquí hoy. Eh, la acogida ha sido de, de 100, de 20, no de 100. Uh -huh. Y estamos muy contentos. Sobre todo, estamos, mm, sé que esta asociación, gracias a vosotros, va a ir a de, hacia adelante con la colaboración de toda España. Y bueno, pues la verdad que solamente puedo daros las mil gracias. Y, y gracias de nuevo otra vez. Y, y para lo que necesitéis, la Asociación Marta Calvo va a estar ahí. No lo dudéis. Y por mi parte lo mismo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos habéis estado dando en la emisión de estos tres capítulos. Eh, os hemos querido presentar un, un proyecto que es muy ambicioso, que tiene una gran proyección, que va a ser el motivo de vida de Marisol. Y desde luego que no tenemos duda alguna de que va a ayudar a muchísima gente y si vamos a ayudar a muchísima gente va a ser también por vuestra ayuda y vuestra colaboración entonces entre todos vamos a hacer un equipo que es lo que estamos haciendo vale. ya sabéis que, que no tenía aquí que para lo que queráis, que queráis, que queráis a nosotros verdad, nos tenía aquí para lo que queráis es que la asociación sin vosotros ya lo que nos tenía aquí para no lo que no haríamos nada yo lo que pueda ayudar y, y contribuir ayudo yo por eso no hay problema no porque no hay crear una asociación es, es crearla. Si son muchos papeles es, es es un coñazo, la verdad. Abrir una asociación es un papel y papel y, y mi cuñado Manolo, el pobre, es el que lleva todo y vamos. Manolo es que yo está hablando esta tarde. ¿no? De aquí fue mí, sí, mi cuñado. Y de aquí, bueno, él y mi hermana, que es su mujer, es, es que no tengo el. el Oye, Mariana, pues te voy a decir una cosa. Yo tengo pagarle a, a ellos porque ellos, ellos lo mueven todo y. El que y está pues, llevando la tele está Pepe y Manolo. Solamente puedo dar, deciros que gracias, gracias y mil gracias. Gracias a, a todos vosotros, de verdad. Manolo es cachorro la página, ¿no? Sí. Manolo es un crack. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta noche, una noche dura. He de decir que Marisol fue la que quiso y nos propuso el venir y hacer la entrevista. Y, y yo por mí encantado, claro, ya sabéis que a mí no me gusta afrontar, o enfrentar a los padres de víctimas ni nada, a los directos, porque no sabe uno lo que puede pasar, pero Marisol me dijo, yo soy fuerte, vengo con Mariano, Mariano Mariano, tengo que decir que has causado sensaciones en el documental, mucha gente me lo ha dicho, hostia este hombre que ve lo bien que habla, no sé Así qué sí, no sé bueno, te lo digo en serio, un montón de comentarios tuyos, ¿eh? a favor tuyo, de verdad, Pablo, te lo digo te lo agradezco, de verdad. de verdad, en serio, no, no te, te lo tengo que decir porque ha, ha causado sensaciones te podría decir otra cosa, pero no, me han llegado montones de comentarios a... Con tu intervención, ¿no? De decirme, Oye, qué bestia hombre, mi caro, Mira, me no que qué este hombre! Yo solamente os puedo decir que he tenido no, 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 el apoyo de toda mi familia, de mi marido, de mm. mi hijo, de todos. De todos. Mi madre tiene 92 años. Me lo comentabas antes, ¿eh? Y... y lo sabe todo, ¿eh? O sea, ella lo quiso saber todo el primer día. Pero si lo hubiese sido por esta persona claro. que tengo aquí a mi lado... Grande, grande, María, grande. Yo creo que hoy no estaría, yo no estaría, no estaría aquí. Mariano, eh, ha sido mis bastones desde, el, desde que comenzó toda esta pesadilla. Sigue a mi lado, llevamos tres meses y medio juntos. Tres años Tres años y medio. Tres años y medio. Sí, ha dicho tres meses y medio. Tres años y medio, años y medio juntos. Y, y bueno, vamos a y lo, que esto, queda, y lo que queda esto nos ha unido ya para toda la vida porque. hemos hecho un equipo que no va a romperse jamás y yo también os tengo que decir que eh, profesionalmente personalmente y profesionalmente yo he aprendido mucho de esta persona que tenéis aquí al lado porque es una, un ejemplo de fortaleza, de coraje de, de resiliencia, de entrega de lucha y de valentía entonces, yo no sé si, bueno, no, no, lo sé, he recibido más de ella que yo le he dado a ella. Así que muchísimas gracias. Vamos a estar juntos siempre. Ese va a ser nuestro trabajo, nuestro empeño y nuestro objetivo. Pues nosotros lo veremos durante todo este tiempo. Ya os digo, eh, nada, yo por mi parte de verdad agradeceros enormemente el hecho de que hayáis estado aquí con nosotros, que está, como dice por aquí la gente, que os hayáis metido 700 kilómetros por lo menos para venir a vernos. Y de verdad, muchísimas gracias. Eh, vosotros que estáis aquí viendo el... El, el directo, bueno, pues compartirlo por las redes sociales, porque cuanto más gente llegue, muchísimo mejor. Así que os dejo esta responsabilidad en vuestras manos y poco más. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Marisol. Muchas gracias. Mariano, para lo que queráis, ya sabéis, las puertas del bueno. canal están abiertas y nos tenéis. No bueno, que llamar nada más y decir, no, oye, tío, necesito esto y aquí estamos nosotros para vosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos, de verdad. Y buenas noches. Chao.